Bien, bienvenido a nuestro taller virtual que se llama Peseas en México. Mi nombre es Dr. Cristian Wehenkel, soy profesor investigador del Instituto de Civil Cultura e Industria de Madera de la Universidad Juárez del Estado de Durango y también estoy responsable técnico de un proyecto nacional de CONAFOR CONACIT con el nombre Cambios Demográficos, Reproducción y Estatus de poblaciones Naturales de Pisea Mexicana y Pisea Martinense, en México, especies susceptibles a eventos de variabilidad climática. Tenemos aquí en México, eh, conocemos tres especies de, de Piseas. Estos dos son en el proyecto y tenemos una tercera especie que se llama Pisea eh, chihuahuana, Sobre también vamos a platicar. Parte de este proyecto grande es la difusión, es una parte muy importante para que la gente que pagaron nuestro proyecto eh, escuchen conocimientos nuevos, aprendan algo nuevo y etcétera. Entonces, esperamos que este taller que, que, eh, que, que logramos en tres días está interesante para ustedes y salen con conocimientos nuevos. Muchas gracias. Ahora sigue la doctora Socorro González con su presentación. Buenos días, eh, bueno, pues qué gusto estar aquí eh, iniciando este, este taller. Espero que haya estudiantes interesados en aprender sobre las piscinas de México, que son unos árboles magníficos. Ya el doctor Bejenkel nos uh, uh, comentó de las, el proyecto al que esto pertenece, por qué se está dando esta, esta, este taller. Y bueno, pues uh, eh, la charla que a mí me toca dar es sobre la sistemática de las piceas. Y eh, quiero, por si hay estudiantes que no tengan claro a qué se refiere uno con sistemática y con taxonomía, con clasificación, con identificación, quiero dar un poco de introducción sobre ese tema y luego ya entrar sobre lo que son las piceas. Y luego las especies mexicanas de picea y un ejemplo de clave para identificación de las piceas. Las relaciones filogenéticas las dejamos para ver muy rápidamente en la plática de mañana porque no va a haber tiempo para hoy. Bueno, ¿qué es la sistemática? El hombre desde que inició su historia tiene que clasificar su entorno para organizar los conocimientos sobre lo que nos rodea. Eh, si no tuviéramos claro qué es lo que nos rodea, sería más caos de lo que ya hay en nuestra mente para entender el entorno, para entender el mundo, este, si no tuviéramos esta clasificación. ¿no? Eh, bueno, eh, ¿qué es la sistemática? ¿Qué es la taxonomía? Eh, la sistemática es una ciencia eh, integral, es una ciencia de, de síntesis, una disciplina de síntesis. Y se dedica a descubrir, a organizar y a interpretar la diversidad biológica. Incluye datos de taxonomía, de filogenia, de ecología, etcétera, ¿no? Y la taxonomía es una parte de la sistemática que es la que nos da las teorías, los fundamentos, los principios, las reglas, digamos, para hacer las clasificaciones, para poder entender eh, qué, qué forma parte de qué en cada grupo, ¿no? Y ahora sí, la clasificación de los organismos. Vamos a ver, a ver, ¿dónde está PCA aquí? Pues los organismos, hay muchas clasificaciones, dependiendo de la escuela de taxonomía que sigamos, eh, se hacen las clasificaciones porque las bases son diferentes. Pero bueno, aquí eh, vemos que el grupo de las plantas es un grupo diferente del de los animales, que es un grupo muy amplio, del de los hongos que está... En, en una rama muy diferente, por cierto. Usualmente vemos a los hongos como parte de las, de las plantas, pero no es así. Y bueno, las clasificaciones, eh, decíamos, es poner a los grupos eh, eh, ordenados de, manera que, de una manera jerárquica, no, para para entender qué corresponde con qué. <coughs> y qué es la identificación. Eh, muchas veces los estudiantes nos dicen oiga me ayuda a clasificar esto es me ayuda a identificar a determinar qué es a reconocer lo que es algo que ya está clasificado o aplicarle un nombre eh, pues el nombre que ya tenga en una muestra por ejemplo no se usan pues características de los organismos para asignarlo a un taxón en particular y aquí otra vez vamos a ver una clasificación de, de los organismos en general, eh, desde los organismos que tienen eh, bueno, células con núcleo y toda, toda la serie de, de grupos muy, muy eh, simples que hay, antes de llegar acá a este. Esto es un cladograma, un, un árbol, un dendrograma en donde vemos. Eh, las agrupaciones por clados, por, por, por grupos emparentados y entonces aquí vemos que los hongos nos quedan en esta rama, por acá cerca, si se fijan está cerca de la rama donde están los animales, los, los hongos son organismos saprófitos, no son organismos como las plantas autótrofos, bueno la mayoría de las plantas, por lo tanto decíamos tienen mayor relación con los animales y ahora sí vamos a entrar a ver dónde están las piceas pues aquí en este grupo y eh, dentro del reino de las plantas tenemos eh, pues toda una serie las biofitas, las, los helechos las pinofitas la división de las pinofitas y las magnoliofitas que vienen siendo las angiospermas entonces las piceas pertenecen a este grupo coníferas o gimnospermas que son plantas que tienen semillas, pero las semillas no están encerradas en un fruto. Gimnos quiere decir desnudo, sperma, semilla. No tienen eh, eh, una cubierta, digamos. Aunque algunas gimnospermas, como los juniperus, por ejemplo, que estamos viendo aquí abajo, una imagen de juniperus, ya como, como en, en frutos maduros, sí están cubiertos. Pero eso es una regresión, digamos, ¿no? Este, y entonces las gimnospermas, la eh, eh, división pinofita, decíamos que eh, tienen semillas, no tienen flores verdaderas e incluyen a las cícadas, a estas que aquí en la Sierra Madre Occidental les dicen palmas de la Virgen, nada que ver con las palmas, a los guingos, el fósil viviente este tan conocido, a las nétidas que tienen aspecto de de angiospermas, pero son gimnospermas por su tipo de fruto, y a las coníferas, en donde, este, en donde está el grupo que nos interesa. ¿no? Como ejemplo, nada más, aquí en la Sierra Madre Occidental tenemos, eh, por ejemplo, dos familias de coníferas, las cupresáceas, que tienen tres géneros, Cupressus juniperus y taxodium, y las pináceas, que tienen... Cuatro géneros donde está ahora sí el clavado a lo que vamos a ver. ¿Qué son las piceas Bueno, piceas decíamos, es un género de la familia de las pináceas, de, los, de, de la familia de los pinos, y es un género de afinidad boreal del norte. Hay en, en el norte de Norteamérica y en, en, en el norte de Eurasia hay millones de hectáreas. De, de, de áreas mono específicas de, de picea, ¿no? Esto desde el punto de vista forestal ustedes podrían decir qué fabuloso, porque pues las piceas allá son tan abundantes no tienen cate, eh, categoría de conservación, como aquí tienen una gran importancia desde el punto de vista, por ejemplo, forestal maderable, entonces qué maravilla que sea, que sean rodales mono específicos, mucho más fácil de manejar, ¿verdad? Pues sí, nada más que la diversidad también eh, tiene sus ventajas. Por ejemplo, eh, hace pocos años unos eh, derméstidos, descortezadores eh, mataron millones de hectáreas de picia por ejemplo, en Alaska. ¿no? Entonces hay ventajas y hay desventajas con este asunto de, de que sean rodales monoespecíficos. Y decíamos que tiene una distribución boreal la distribución se llama holártica o distribución de las regiones templadas y frías del hemisferio norte, porque la mayoría de las especies, ahorita vamos a volver a ver esta figura, eh, pero la inmensa mayoría de las especies están por encima, por arriba o digamos al norte del trópico de cáncer, en este caso aquí, y en este caso, por ejemplo, piseabies, eh, la especie tipo de, del género. Pues está prácticamente en el, eh, en, en el norte, ¿no? Ahora sí, en México tenemos cuatro géneros de la familia Pinaceae: tenemos avies, los abetos, los pinos, las pseudosugas y la planta que nos interesa aquí, las píceas. Eh, de avies hay unas 10 especies, unas 54 de pinos. Una de pseudosuga en todo el país y tres especies de pícea. Fíjense que una cosa curiosa es que la relación de parentesco, la relación de filogenia más estrecha de las píceas es con los pinos, pero su afinidad morfológica y su afinidad ecológica también, prefiere sitios húmedos, fríos, es más bien con las pseudosugas y con los avies. Este, esto en parte, pues, por la misma, por lo mismo que comparte afinidades ecológicas, lugares fríos, tiene, pues, el mismo tipo de, de morfología. Hojas lineales, este sabios es durangensis, por ejemplo, eh, tiene hojas lineales, eh, tienen copas muy estrechas, como agujas a veces, y entonces esa similitud con aves y con pseudosuga es más bien convergencia. Aquí está. <coughs> Eh, es de este trabajo de Lockwood de 2013, las relaciones filogenéticas en Piscia. Vamos a volver a ver esta, esta imagen, pero vean que Pisia es un grupo monofilético, es un grupo todo, todas toda la, eh, las especies de Pisia salen de esta rama. Entonces, el grupo es de un solo origen, todas son lo mismo. Hay clados, aquí hay el clado 3 de las especies chinas, bueno, asiáticas, el clado 2 de las especies norteamericanas y un clado de especies asiáticas y, 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 y europeas por ahí, pero todo corresponde a un mismo grupo. Esto en filogenia se llama monofilético. ¿Y cuál es el grupo más cercano a las picias? Desde el punto de vista, digamos, este, de, de parentesco, los pinos. Y luego, ya para acá, más abajo, la pseudosuga. Aquí está la rama de pseudosuga. Y todavía más abajo, acá, con los aves. Y bueno, la filogenia lo que nos da es la, es la determinación de la historia evolutiva de los organismos. Todos estos evolucionaron a partir de una sola cosa que se derivó de, de pinos. Eh, bueno, esto es nada más un, una eh, imágenes de pseudosuga para ver las la similitudes, hojas lineales como en eh, como en, como en picia, pero las, las escamas del cono tienen brácteas exertas, brácteas muy prominentes, lo cual no ocurre en en picia. ¿Cómo podemos, eh, digamos, eh, identificar a las picias? Hay dos de ellas bien fáciles de identificar que no van a confundir con aves en el campo y es Picia Chihuahuana y Picia eh, y En este caso la foto es de mexicana de la otra, pero dos son muy fáciles porque sus hojas son punzantes. En algunas veces se clavan incluso en los dedos, ¿no? Los conos son colgantes. Eso, bueno, en los pinos ocurre también en muchos casos. Pero no en los sabios en los sabios los conos están en la parte de arriba de la copa y siempre son erectos acá en esta parte. Y las escamas, como decíamos, a diferencia de, de pseudosuga, no tienen práctica visible, ¿no? Eh, hay muchos nombres comunes, eh, bueno, eh, los comparten con los sabios y con las pseudosugas, incluso con algunos pinos, eh, y ahorita vamos a ver un poco más de eso, ¿no? Eh, a ver, voy a preguntar una cosa y si el doctor Benkel me puede contestar, por favor. Aquí ya estamos llegando a las nueve y media, que es la hora que me correspondería. ¿Me puedo ir a las nueve cuarenta? Lo que falte lo puedo, lo puedo, y dejamos cinco minutos para preguntas. Ok. A las nueve cuarenta dejamos y lo otro lo platicamos mañana. Eh, la, esta es una, nada más una ilustración de la especie tipo. Del género eh, Picea. Cada género tiene una especie tipo que es la especie que se describió primero. Y esta se las quiero mostrar también, porque además de que tiene las características, eh, digamos, del género hojas lineales, eh, eh, escamas sin, perdón, eh, sí, escamas del cono sin, sin brácteas, eh, tiene una cosa interesante con el nombre: se llama Picea avies. Avies es el nombre de la especie. Hay un género que se llama Avis, pero este es el nombre de la especie. Y aquí yo les quiero platicar también, así muy rápidamente, que cuando vean un de los nombres de los autores entre paréntesis, el nombre quiere decir que, eh, eh, por ejemplo, en este caso Lineo la describió en otro género y luego ya Carsten la pasó a Picea. Bueno. Eh, Características de las picias, hay una que llega a medir hasta 90 metros, hay un registro de picias en de, de 852 años y bueno, como decíamos, son árboles de importancia económica en Norteamérica, en Eurasia, por su madera, también se venden como árboles de Navidad. Y ahora sí, rápidamente, las especies mexicanas de picia. Decía el doctor Bejenkel que tenemos tres especies en México. Picia chihuahuana, que está en Chihuahua y en Durango, Picia martinesi, eh, en Nuevo León, eh, Picia mexicana, eh, de, el autor es Martínez, de Coahuila y Chihuahua, y como decíamos, de entre todos los grupos de árboles de México, Picia es el género con mayor afinidad boreal. ¿Qué era esto? Ah, pues decíamos que la mayoría de las especies, excepto picia Chihuahuana, que baja un poquito por aquí en Taxicaringa a 23,19 eh, de, eh, de latitud, eh, picia Chihuahuana es la especie que baja más al sur en todo el mundo. Por acá, en, en eh, Taiwán, hay una especie que se llama Piscia Morrisonicola que también baja pero no baja tanto digamos como esta esta baja varios minutos eh, al sur del trópico de Cáncer no y bueno este aunque aquí en México no son de mucho valor económico directo son de un gran valor ecológico las pizas por qué porque ocupan las partes altas de las cuencas y entonces este, pues eh, toda la cuestión de eh, su, su, el que estén bien tiene que ver con captación de agua y todo esto, y aparte tienen un alto interés científico por su distribución que se llama de tipo relictual. Aquí en esta foto del doctor Benker estamos viendo a Picia Mexicana y a Vies en Coahuila. ¿Y qué es esto de distribución de tipo relictual? Es una distribución que también se llama paleoendémica. Los endemismos pueden ser. Paleoendémicos o neoendémicos. Si es una cosa que recientemente ha evolucionado, que recientemente se ha formado, por ejemplo, qué sé yo, aquí en el desierto chihuahuense, una especie, una hierba, bueno, sería una neoendémica. Estas son paleoendémicas, son organismos supervivientes de otras épocas en que tenían una distribución más amplia. Y ahorita en México las picias, nada más las conocemos de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre oriental y de una pequeña parte de la Sierra Madre Oriental. Están entre 1.800 y 3.600 metros de elevación y su hábitat potencial ha ido declinando bastante desde el último máximo glacial que fue hace unos mil años, de acuerdo a los trabajos del doctor Jaramillo Correa eh, y otros. Y bueno, por eso es, como tiene esta distribución relictual y es una cosa del norte que estaba en tiempos más fríos, es por eso que muchas de las poblaciones de picea nos recuerdan a los bosques de coníferas de Norteamérica. Vean estas formas aciculares de los árboles. Y bueno, este, pero la cosa es que estas especies pues son muy vulnerables al calentamiento del clima. Esta es una foto de picea Chihuahuana en Chihuahua del maestro Sergio Cimental. Eh, bueno. Estas, este asunto del calentamiento del clima, bueno, recordar nada más que el clima de la Tierra es dinámico, está cambiando a lo largo del tiempo y este, eh, pues ha habido muchísimos, muchísimos cambios, como sabemos, por ejemplo, en el Jurásico, la época de los dinosaurios, hace unos 65 millones de, de años, el clima era cálido y era muy húmedo. Y por lo tanto, las plantas y los animales eran muy diferentes de los que hay actualmente. Pues las piceas empezaron a separarse de los pinos desde mucho antes, de, de, desde el Jurásico Inferior. Los, los dinosaurios anduvieron por aquí hace 65 millones de años. Bueno, hace casi 180 millones de años, ya las piceas se estaban separando de los pinos. Pero muy recientemente, apenas hace unos 10 mil años, al final de la Cuarta Glaciación, eh, pues el, el hielo cubría una buena parte de la tierra y este pues pasaban siglos, milenios para que pasara, hubiera cambios climáticos fuertes, ¿no? Entonces bueno, varias de las especies de Piscia se separaron muy recientemente en el Pleistoceno y sobre todo Piscia, Chihuahuana y Martínez y estaban eh, pues hasta el centro del país. Hay datos de Rendowski que dice que estaban en el centro y en el norte, pues estaban a menores elevaciones que las que ocupan actualmente. Pero entonces, a principios del Holoceno, al irse incrementando la, la insolación en el verano y darse condiciones más cálidas, entonces Picia se fue refugiando en lugares más fríos, en cañadas en algunos casos cañadas protegidas de la insolación y en laderas al norte y sobre todo en lugares más altos, ¿no? Y Piscia Chihuahuana se ha retraído en solo 8.000 años, de acuerdo a los datos de Jaramillo Correa, eh, 500 kilómetros hacia el norte, ¿no? Entonces, los cambios, decíamos, se están eh, dando rápidamente y por lo tanto estas especies pues son particularmente vulnerables, ¿no? Y este, muy rápidamente. Les quiero mostrar cómo se usan las claves para identificación de especies. En este caso, con las especies mexicanas de pistea. Para los que no conocen, los estudiantes que luego no han manejado claves, estas claves se llaman dicotómicas. Tenemos dos alternativas en las que vamos seleccionando el carácter que corresponda con lo que tenemos. Eh, son claves, en este caso, muy sencillas, nada más de dos opciones. Este, y entonces, por ejemplo, para identificar picea mexicana, pues vemos que tiene las hojas algo planas o tiene sección cuadrangular aplanadas, eh, pero la punta aguda, pero no es como espina, como en el caso de estas otras. Fíjense en esta parte, decimos que tienen hojas de sección cuadrangular o algo muy poco planas y son tiesas y la punta se clava fácilmente en la piel. Luego acá, la alternativa primera de picia mexicana tiene conos muy pequeñitos, desde tres y pico a ocho centímetros y la parte expuesta de las escamas tiene cierta forma y luego, si quisiéramos hacernos la vida más fácil, nada más pondríamos que se conoce para Coahuila y Chihuahua de dos mil ochocientos a tres mil seiscientos metros y ya con eso sabríamos que es picia mexicana. Contra las otras, que están en otras distribuciones y en otras elevaciones y entonces para separar las otras dos Chihuahuana y Martínez y ya las separamos en esta alternativa en el tipo de hojas y tamaño de conos pero acá tenemos pues el color de las hojas y eh, sobre todo sus afinidades eh, Picea Chihuahuana está de 2150 a 3000 metros siempre con bosques de coníferas con elemento de bosque de coníferas y eh, Picia martinesi con elementos de bosque mesófilo. Y entonces, eh, aquí era lo que decíamos: Picia mexicana eh, eh, tiene conos muy pequeños y tiene la forma de la escama, vean, eh, de tipo rómbica o deltoide. Mientras que eh, las otras tienen una escama que parecen escamas de pescados, muy, muy amplias, ¿no? Y bueno, ya se separan por el tipo de color, por su color, por sus afinidades, como habíamos dicho. Esto es nada más para mostrar en la eh, pizza en flora de China. Ya son muchas más las opciones. Aquí nada más puse las dos primeras páginas, pero para que vean cómo tiene uno que ir seleccionando para llegar. Y siguen otras para llegar a sus especies. ¿no? Y ahora sí, en tres minutos vemos muy rápidamente la cuestión de... De los nombres, y les quiero comentar: bueno, Picia Chihuahuana fue escrita por Martínez, es el nombre de su autor, el profesor Maximino Martínez, era un profesor, pero muy relacionado con eh, gente trabajando en el área forestal. Fue descrita de Chihuahua y sus nombres comunes son Picia, Pinabete, Pinabete Espinoso, Cahuita, en fin, tiene muchos nombres: Guayame, Guayame. Eh, características ya las mencionamos estas escamas anchas tipo forma de pescado, es un árbol muy muy interesante, muy bonito. Cuando estamos en las áreas con picia chihuahuana nos sentimos como que andamos por allá en el norte de Estados Unidos o en Canadá. Y bueno su distribución decíamos está solamente en eh, Chihuahua y Durango. Y eh, voy a concluir nada más iniciando con Piscia martinesi, Mañana mañana tenemos tiempo para, para ver eh, las otras dos especies, pero quiero mencionar una cosa importante. Usualmente, se, eh, en muchos casos, más bien, se pone el autor de Piscia martinesi como Patterson, que es el apellido completo de... Eh, eh, su colector, Thomas Patterson. Ajá. Pero resulta que los nombres de los autores están regidos por una cosa que se llama International Plant Names Index, el IPNI, y entonces el nombre de este autor debe de ser TF PAT. ¿Por qué? Porque hay otro Patterson que eh, eh, describió plantas por allá hace dos siglos. Y también hay, aunque es con una sola T, pero podría ser confuso poner Patterson con una T y Patterson con dos. Y hay otro Patterson con doble T, igual que este, eh, pero se llama Robert Patterson. También está describiendo especies ahorita, lleva treinta y tantas especies. Entonces, Robert, el, Robert Patterson, su, su, su abreviatura es R-PAT, mientras que eh, la de Thomas Patterson es TF-PAT. Eh, ya mañana vemos un poco más sobre eh, Picea martinesi, vemos por qué su sinónimo es Picea Chihuahuana, variedad martinesi, platicamos un poquito de la filogenia y platicamos de las características y de la este, ecología de esta especie y de, y de mexicana. Entonces, este, pues sirve de que nos enfocamos un poco más a entender. Estas dos que son las eh, incluidas en el, en el proyecto. Doctor Benkel, Benkel. ¿está de acuerdo? Dejamos aquí. Sí, está bien. Hasta, hasta aquí. Muy interesante. Muchas gracias, doctora. Y ahora esperamos a uh, dos, dos preguntas. ¿sí? Por el tiempo. Y ahí vea si alguien tiene más dudas. Si no tienen más dudas, pues igual se sigue y se pueden guardar preguntas para mañana. Sí, exactamente. Todo está grabado y también eh, todos los eh, ponentes ya dejaron sus correos electrónicos. Entonces, eh, también personas que miren eh, la ponencia en los próximos horas o días, si pueden todavía con, conectarse con los ponentes para. Um, para esperar una buena respuesta. Muchas gracias. Entonces, seguimos ahora. Sí, con, si no hay preguntas, esperamos. Y tenemos todavía tres minutos. Y después eh, sigue este con el maestro Eduardo Mendoza Maya. Muy bien. Eh, nada más una pregunta. ¿Ya dejé de compartir pantalla o todavía está? Eh, espera. Porque, porque aquí me dice como que ya la dejé de compartir, pero en ningún momento le dije dejar de compartir. Yo pienso que todo está. Sí, pero bien. ya no. De hecho, ya nada más también veo su icono su de, del girasol, doctora. Ah, ok. Bueno. Bueno, pues muchas gracias y mañana seguimos entonces con la parte de, de taxonomía y completamos uh -huh. con lo que es la panorámica general que queremos dar de las picias de México, con un poco de ecología. Muchas gracias, doctora. Entonces, entonces eh, Mario. Sí, seguimos con el maestro Eduardo. Eduardo, ¿nos escuchas? Eh, sí, 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 los escucho, doctor. ¿Ustedes muy me bien. escuchan? Sí, muy bien, muy bien, sí. Entonces, okay. eh, por favor, nos presenta tu ponencia interesante. Muchas okay. gracias. ¿eh? Aquí okay, voy Híjoles, una, una configuración del, de aquí del programa, doctor, me pide cerrarlo y volver a entrar. Es que soy, eh. Eh, Existe tal vez un otro otro link, ¿no? Llegaron dos links. Sí. A ver, déjame checar. Ver, en un minutito todavía tenemos este... Ah, no, pero ya buenas hasta dentro. Eh, creo que... Sí. Todo bien, ¿sí? Ok. Sí, listo, doctor. Perdón, es que aquí un detalle de configuración. Sí, no pasa nada. sí. Okay. Adelante, Eduardo. Y vamos. No sé si ustedes observen mi, mi pantalla, doctor. Estamos mirando algo, tamaños poblacionales y parámetros. Sí, ya está. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, este, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Mendoza Maya y voy a presentarles este, este tema de los tamaños poblacionales y parámetros reproductivos en PCA Mexicana Martínez. Eh, bueno, voy a poner aquí el, el apuntador. <coughs> Bueno, este, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado que eh, México es uno de los países con, con mayor este, diversidad a nivel mundial. Este, de hecho, figura entre uno de los países con mayor diversidad a nivel mundial, ¿no? Bueno, esto está dado principalmente por tres características que tiene eh, nuestro país. La primera es, bueno, la ubicación geográfica, la orografía y la variación ambiental. Es decir, México al estar ubicado en, do, en una zona de transición entre dos grandes este, zonas biogeográficas, pues alberga especies de, la, de ambas zonas, ¿no? A su vez, la orografía dada por los grandes sistemas montañosos, como son la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el eje neovolcánico, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas, todos los sistemas montañosos crean una gran variedad, va, eh, variedad de ambientes o variación ambiental que finalmente eh, este, termina en una alta biodiversidad en todos los sentidos. ¿no? México, eh, por ejemplo, a, a, registra todos los tipos de ecosistemas que se conocen a nivel mundial, ¿no? Ya eh, hablando, por ejemplo, de las del, del grupo taxonómico que a nosotros nos interesa en estas pláticas, que son las plantas, bueno, México alberga 23.314 especies de plantas vasculares, de las cuales el 50% son endémicas y el 14%... Este, se consideran este, especies raras o de hábitat restringido, ¿no? Bueno, al, al ser endémicas, pues únicamente se, se localizan dentro de los límites del territorio nacional y cuando se consideran raras, ahora ya no son únicamente endémicas del país, sino que son endémicas a un, a un estado, a un municipio, a una localidad, ¿no? Entonces, esto hace que a nivel mundial eh, México se posicione como el cuarto país con mayor diversidad vegetal. Y bueno, es el segundo país eh, con mayor número de endemismos. Las, las especies que nos interesan a nosotros pertenecen a las coníferas. Entonces, en este caso, en México existen 43 especies de coníferas endémicas. Una de las más conocidas es, son los pinos, ¿no? Seguramente todos conocemos un pino. Eh, dicho ya de paso, bueno, los pinos son el grupo de árboles económicamente más importante a nivel mundial. Entonces, México es un centro eh, secundario de origen y diversidad de este, de este género. Es decir, los pinos no son endémicos de, de, de México, pero una vez que alcanzaron el territorio nacional se diversificaron y produjeron una gran diversidad de, de especies de este género. De esta manera, ahora México es el, el país con la mayor diversidad de especies de pinos en el mundo. Eh, ahora bien, nos, las especies de, de nuestro interés pertenecen al género Picea. Este es un género que principalmente se distribuye en la zona boreal eh, y, y templada de, del planeta. ¿no? Seguramente algunos de ustedes, eh, o, o bueno, hemos visto por ahí un, un bosque de Piceas en una imagen de Alaska, ¿no? O de Siberia. Siempre este, con, con generalmente ecosistemas con nieve. Entonces, resulta que en México tenemos tres especies endémicas ¿no? de, y tres representantes de este género. Piscia chihuahuana, que tiene 40 poblaciones en la, en la Sierra Madre Occidental. Piscia martinesi, que tiene... Cuatro poblaciones en la Sierra Madre Oriental y Picea Mexicana, que tienen un, únicamente tres poblaciones. Ahorita vamos a ver en dónde se localizan. Y bueno, en esta plática únicamente nos vamos a centrar en lo que es Picea Mexicana. Bien, Picea Mexicana es un árbol que alcanza los 34 metros de altura y 80 centímetros de, de diámetro, ¿no? A la altura del pecho. Es una especie que fue descubierta en 1961 por el botánico eh, Maximino, Maximino Martínez. Y se conoce solamente en tres poblaciones, ¿no? Que ahorita, como les comentaba, vamos a ver en dónde, en dónde se ubican. Bueno, es una especie que está enlistada este, como, como peligro de extinción, principalmente por, por sus pocas poblaciones, ¿no? Entre otros factores intrínsecos y extrínsecos de la, de la propia especie, ¿no? Bien, la localización de las poblaciones este, se presenta en esta imagen. Tenemos una población eh, en la Sierra Madre Occidental, en lo que se conoce como el Cerro del Moinora, es al, al sureste, al suroeste, perdón, de, de Chihuahua, o sur de Chihuahua, y tenemos dos poblaciones en la Sierra Madre Oriental, eh, este, entre los límites de, de Coahuila y Nuevo León. Eh, aquí tenemos a La Marta y al Coahuilón. Cabe resaltar que las tres poblaciones de Pisa Mexicana, se ubican siempre en las zona subalp zonas subalpinas, es decir, en la parte más superior de las montañas más altas, en el norte del país, entre los, en, los 3.000 y 3.600 metros de elevación. Eh, por ejemplo, <coughs> aquí tenemos una imagen de, del Cerro La Marta con la exposición, bueno, estamos viendo nosotros la exposición norte, ¿no? Y tenemos aquí en naranja, eh, un, el polígono de la población de la Marta, como se puede observar, está en la, en la parte tope, ¿no? De más elevada de, de, de la montaña. También se puede apreciar que, eh, o sea, el cerro la Marta, pues tiene mucho terreno, ¿no? Mucho terreno. Sin embargo, la población únicamente está aquí. Por alguna razón está aquí. Bueno, este, estamos, se, en el proyecto se abordó algo de las del nicho este, ambiental y bueno avanzamos un poco sobre por qué por qué está en esta zona no pero bueno quería remarcar esta esta, esta cosa no que de, de la ubicación específica de las de las de las poblaciones de esta especie que se cumplen las en, en los tres casos no de las tres poblaciones ah, bueno qué se conoce de esta especie bueno eh, ya se ha, ya se definió su, su estatus eh, taxonómico, ¿no? Antes eh, se, se consideraba una subespecie o variedad de, de, de otra especie de Norteamérica que es Piscia Mani, entonces, este, ya se realizaron por ahí dos, dos o tres estudios que definieron que, que pues eso es una especie diferente, ¿no? Lo cual es muy importante porque no es lo mismo estar, eh, eh, de, bueno, desde el punto de vista de conservación, este, manejar poblaciones de una especie con amplia, eh, amplio territorio, que este poblaciones con hábitat muy restringido, ¿no? Es decir, este, que están muy en peligro de extinción. Bueno, ha habido avances en, en cuanto a la, al conocimiento de la, de la diversidad y estructura genética. Esto principalmente con marcadores isoenzimáticos, este, que son de primera generación, bueno, ahora ya hay marcadores de segunda y tercera generación en el presente proyecto, bueno, del que se están presentando estos resultados se abordó una parte de, con marcadores de tercera generación. Eh, bueno, que sea otra cosa que se ha hecho son estimaciones de los tamaños poblacionales que finalmente, pues, son eso, no, estimaciones en los que se hacen muestreos eh, o submuestreos. Y bueno, esos, esos datos se proyectan a la posible superficie de la población y nos arroja un, una estimación de, del tamaño poblacional. Eh, bueno, se han hecho evaluaciones de su capacidad reproductiva y se han realizado también estudios de los posibles efectos del cambio climático sobre su nicho climático, es decir, cómo lo va a afectar el cambio climático en un futuro a, a, a corto, mediano y, y largo plazo. Eh, bueno, qué se desconoce, pues en realidad se desconoce pues mucho más de lo que se conoce, ¿no? Hay muchos aspectos que todavía, digamos, no se han abordado de, del todo en, en esta especie. Por ejemplo, se desconoce lo que es la ecología a nivel de especie, poblaciones y comunidades, ¿no? Qué tan importante es esta especie, eh, qué rol juega en, en, en el ecosistema o en la comunidad en la que habita qué asociaciones simbióticas se establece con otros organismos, eh, pues ya sea a nivel de suelo o incluso, por ejemplo, con las eh, asociaciones micorrízicas y todos estos aspectos. ¿no? Se desconoce lo que es la capacidad adaptativa. Eh, por ejemplo, en la imagen que se mostraba anteriormente, eh, si las condiciones ambientales cambian en este... En este fragmento de la montaña donde se ubica la población, o sea, la mexicana podría ser capaz de, de, digamos, sobrevivir, de adaptarse a esas nuevas condiciones. ¿Qué tan drásticas serían los cambios? Eh, y, y bueno, eh, dependería de eso, ¿no? Pero es algo que se desconoce y que, bueno, también en, en, el, en este proyecto se abordó algo, algo de, de esto. Se desconoce en términos generales la, lo que es la fisiología, la productividad, que va ligado, ¿no? Por ejemplo, en la productividad, pues cuánta biomasa fija la especie en un determinado tiempo, eh, lo cual está relacionado con la fijación de, de carbono atmosférico, ¿no? Ese tipo de cosas se desconocen en esta especie. Eh, bueno, se desconoce también su, la capacidad que tiene para propagarse vegetativamente. ¿no? no se han hecho estudios al respecto en esta especie. Bueno, incluso se, se, se desconoce su distribución completa, o sea sabemos o se sabe que hay tres poblaciones en méxico pero eh, se desconoce si en otros sitios con condiciones eh, similares puede haber más eh, más poblaciones también por ahí entonces es algo que también se abordó en este proyecto finalmente los también se desconoce incluso los tamaños poblacionales no como se comentaba se han hecho estimaciones pero no se conoce tamaños poblacionales lo más cercano a la realidad. Es decir, sabemos qué estamos, o sea, con, con la definición de la taxonomía, sabemos qué estamos produciendo, eh, eh, perdón, qué estamos conservando, pero no sabemos cuánto estamos conservando, ¿no? Entonces, es una parte importante esto de los tamaños poblacionales, la demografía, cómo, eh, cómo los individuos, o sea, cómo las estructuras, cómo está dada la estructura etaria dentro de las poblaciones, más que nada en términos de regeneración si las poblaciones están teniendo suficiente regeneración para en un futuro que la especie se mantenga no y bueno el estatus reproductivo como una especie de de monitoreo perdón de monitoreo que pues se tiene que realizar en este tipo de, 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 de especies en peligro no y bueno en esta en esta presentación nos vamos a enfocar en estos en estas dos eh, aspectos de los tamaños poblacionales y el estatus reproductivo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos metodologías que realizamos. La primera es para definir los tamaños poblacionales, para lo cual se realizaron censos poblacionales entre 2019 y 2020. En estos censos poblacionales se se Registraron todos los individuos que tenían una, una altura mayor a 30 centímetros. De, eh. Entonces, en diferentes categorías diamétricas, desde el acero hasta el árbol más, pues más ancho, ¿no? La categoría diamétrica ¿no? cero está, estuvo dada por los árboles entre 30 centímetros de altura y 1.3 metros, ¿no? A partir de los 1.3 metros, ahora sí se podían determinar lo que son las categorías diamétricas del tallo y se, se hicieron los registros, ¿no? Para los indicadores reproductivos, se realizó esta metodología. Bueno, se colectaron conos este, en, a finales de 2018 en las tres poblaciones, colectando 30 árboles y 10 conos por población. Estos conos se secaron en bolsas individuales a 45 grados centígrados y se procedió a lo que es la clasificación de, la, de, de sus escamas de acuerdo a metodologías ya definidas. Esta clasificación se realizó en, en escamas infértiles y escamas fértiles. A su vez, las escamas fértiles se subclasificaron en lo, de acuerdo al tipo de semillas que podían contener, como son las semillas desarrolladas, óvulos abortados, óvulos rudimentarios. Y bueno, en combinaciones de dos hay que, hay que considerar, bueno, este, que, que la, las escamas pueden tener dos semillas, ¿no? Por lo que nos da un total de seis tipos diferentes de escamas. Ahora bien, con estos datos, este, estos datos nos permiten eh, eh, calcular otras, estas variables, las siguientes variables, que son la cantidad de óvulos abortados, óvulos rudimentarios, semillas desarrolladas. Estas a su vez se subclasificaron en semillas dañadas con ayuda de un estereomicroscopio y en semillas vanas y semillas llenas de acuerdo con la metodología de flotación en alcohol. También se, se registró lo que es el peso seco del cono en gramos y el peso de, la, eh, de las semillas llenas en miligramos. <coughs> se realizaron también pruebas de germinación este, en los mismos 30 árboles utilizados para la metodología anterior. De indicadores reproductivos, tomando una muestra de 31 semillas eh, por árbol. Eh, ¿Qué más sobre esta diapositiva? Bueno, de esta manera tenemos nuestro set final de variables de las que vamos a, a considerar los resultados, eh, que son los censos poblacionales y los indicadores reproductivos, ¿no? Los indicadores reproductivos son el potencial de semillas, la eficiencia de semillas, las proporciones de semillas llenas, semillas vanas, óvulos abortados, óvulos rudimentarios, semillas dañadas, eficiencia reproductiva, coeficiente de endogamia y porcentaje de germinación. De manera muy general, el potencial de semillas se refiere a la cantidad de semillas que, los, que el cono puede producir. Eh, y bueno, está dado por las escamas fértiles multiplicado por dos. La eficiencia de semillas es la, el porcentaje de esas semillas, de ese potencial que en realidad se convierte en semillas llenas. La proporción de semillas llenas, bueno, como su nombre lo dice, y bueno, estas proporciones de semillas vanas, óvulos abortados, óvulos rudimentarios y semillas dañadas, se refieren a la pérdida de semillas en los conos. Mientras que bueno, la eficiencia reproductiva es una relación entre los pesos de las semillas llenas y el peso seco del cono. Es decir, esto nos indica cuánto invierte el árbol eh, este, en cada cono a producir semillas eh, este, llenas. ¿no? El coeficiente de endogamia es una relación entre las semillas vanas y las semillas desarrolladas. Y finalmente, bueno el porcentaje de germinación, que como se comentaba, se evaluó en 31 semillas por árbol. Sí, doctor Cristian, quería comentar algo, escuché. Sí, yo estoy aquí, todo bien, sí. Ah, okay. eh, ¿cuánto tiempo llevamos, doctor? Todavía, este, uh, tiempo, todavía tienes, eh, es que creo que todavía tienes 10 minutos, ¿eh? Ah, ok, perfecto, sí, sí. Sí, hay mucho tiempo. Sí, Puedes hablar bien. un poquito más si tienes entre, ¿eh? En tres, ¿eh? Ah, okay. ok, perfecto, gracias. Entonces, este, bueno, uh, en los resultados, <coughs> tenemos aquí los parámetros poblacionales de, de, de PICEA Mexicana, en donde se muestran, bueno, la población, la superficie en hectáreas, el número total de individuos, las plántulas, los árboles. Bueno, las plántulas se consideraron los individuos menores a 5 centímetros de diámetro en la altura del pecho y los árboles los mayores a 5 centímetros. Aquí hay un detalle con esta, con el signo, el, con el signo, perdón. Entonces, este, <coughs> eh, los, eh, la proporción de plántulas árboles que indica, eh, este, el número de plántulas por cada árbol adulto, ¿no? Que hay en la población. Tenemos la densidad de individuos por hectárea. Y bueno, finalmente tenemos un parámetro importante que es el tamaño mínimo de población viable, que bueno es un es un, eh, un valor estimado previamente para cada una de las especies ¿no? y que tomamos aquí como referencia. Entonces, podemos observar que de manera general la especie, bueno, tiene un total de 73.3 hectáreas, el, el, un número total de individuos de 30.841, de los cuales 19.198 son plántulas y 11.643 son árboles una proporción de plántulas por árbol de 1.6 y una densidad de 421 individuos por hectárea. Entonces, el tamaño mínimo de población viable general para la especie es de 3.606 individuos, el cual eh, 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 podemos observar que está sobre, sobrepasado, ¿no? O sea, no hay, no, en ese sentido no hay problema. Incluso si, 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 si por ejemplo, se consider, nos vamos así como más estrictos, considerando únicamente los árboles que son los que en realidad eh, <coughs> participan en los eventos reproductivos, pues el, el número total de árboles sobrepasa por mucho el, el, el tamaño mínimo de población. Pero bueno, sin embargo, si uno sigue, <coughs> cada, si uno se va por población, hay, hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, la, no hay problema para la Marta y el Moinora, ambos superan ese tamaño mínimo de población, eh, incluso considerando los árboles adultos, ¿no? Como se puede observar aquí en, el, en la Marta, 7000 individuos cuando necesita 3700, ¿no? Este, en, por ejemplo, en el Moinora tenemos 3500 individuos adultos. Bueno, aquí está un poquito a la par, ¿no? Pero bueno, tenemos acá un total 10860 individuos en total, ¿no? Eh, Aquí el, el detalle es con el coahuilón. El coahuilón tiene únicamente 980 árboles adultos y necesitaría 3312 ¿no? para obtener su, para su tamaño mínimo viable. Incluso si se considera su número total de individuos, pues es menor también que el número mínimo este, viable. Entonces, este, pues esta sería la parte en cuanto a los censos poblacionales. O sea, todo finalmente se resume en una una tabla con, con cinco, cinco filas, ¿no? Este, pero bueno, representa todo el, todo el trabajo que se realizó este, en campo, ¿no? Eh, ahora vamos a ver lo, lo referente a los indicadores reproductivos de la especie. Y bueno, aquí se muestra, esta gráfica lo que muestra es... Eh, la cantidad de semillas que los conos pueden producir este, en los árboles, ¿no? Dada como el potencial de semillas, eh, la cantidad de semillas, bueno, el porcentaje de semillas que en realidad produce este, eh, cada cono, ¿no? Que están indicados aquí con, el color, con un, el color más oscuro. Y también se muestran todas las semillas que se pierden de diferentes maneras, por ejemplo, en el muinora. En el Moinora, tenemos que los conos pueden producir en promedio 150 semillas este, eh, por cono, ¿no? De las cuales únicamente el 37% de estas 150 son semillas llenas y todas las demás se pierden como semillas vanas, semillas dañadas, óvulos eh, abortados y óvulos rudimentarios, ¿eh? Se puede observar aquí que, bueno, eh, al igual que en el Moinora, en el, en el Coahuilón y en la Marta, también está habiendo muy poca, o bueno, tiene, hay muy poca eficiencia de semilla en, en relación al potencial. Y bueno, gran parte o gran cantidad de estas semillas se están perdiendo principalmente como semillas vanas, eh, como óvulos abortados y como óvulos rudimentarios y en mucho menor medida como semillas dañadas, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces esto es un podría ser un foco rojo, ¿no? Que, que, eh, que nos pueda indicar este, que algo se tiene que hacer para para solventar este problema. Principalmente como se puede observar en, en el Coahuilón, Ahorita más adelante vamos a ver todos los datos también juntos. Eh, bueno, en cuanto a la germinación de las semillas, pues en realidad eh, las tres poblaciones mostraron eh, buenos, buenos porcentajes de germinación, sin encontrarse diferencias significativas entre, entre poblaciones. Entonces, esto como que es, eh, pareciera a contrasentido, ¿no? Es decir, se están produciendo muy pocas semillas, como son muy pocas semillas llenas. Pero en realidad, esas pocas semillas llenas tienen muy buenos porcentajes de germinación, ¿no? Y esto deriva, bueno, más adelante vamos a ver que, que una posible vía de. de, de pues para investigar qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tabla que eh, integra toda esta información de los indicadores reproductivos, ¿no? tenemos el, los censos poblacionales, y tenemos toda la serie de, 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 de indicadores. Entonces, el foco rojo, como se puede observar, está de acuerdo a los, a los análisis de, de, eh, estadísticos, para, para determinar si hubo, o si hay diferencias significativas entre poblaciones, nos muestra que el foco rojo es el Coahuilón. Tiene el menor número de individuos tiene un número de individuos inferior al tamaño mínimo viable y además todos sus indicadores reproductivos son los menos deseados, ¿no? En todos, en todos los sentidos. Es decir, se están, es, es la, la población en donde se producen menos semillas, en donde se pierden, perdón, en donde se pierden más semillas y en donde hay menos eficiencia reproductiva y mayor coeficiente de endogamia, ¿no? Ya para terminar, pues bueno, tenemos las conclusiones. Eh, aunque la superficie de las poblaciones es reducida, estas sobrepasan el tamaño mínimo de población viable, excepto el coabilón eh, La pérdida de semillas por, por daños es más alta en la Marta, es un poco más alta, sin embargo, es un factor muy reducido en la especie, no, este casi insignificante, bueno, es muy 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 reducido. Entonces, las poblaciones están perdiendo muchas semillas como en forma de semillas vanas, óvulos abortados, óvulos rudimentarios, eh, lo que está dando, bueno, lo que da lugar a eficiencias de semillas muy bajas. Esta bueno, estas pocas semillas desarrolladas tienen porcentajes de germinación muy altos, lo cual se deriva en una posible hipótesis ¿no? a investigar. Es decir, la baja eficiencia de semillas... Más la elevada viabilidad de semillas llenas indica que hay una pérdida de individuos en los primeros estadios del desarrollo embrionario, es decir, como óvulos abortados u óvulos rudimentarios, y posiblemente a causa de la acumulación de, de alelos deleterios, ¿no? Es decir, está habiendo una purga genética en los estadios, en los estadios eh, este, iniciales del desarrollo. Entonces. <coughs> eh, el coahuilón, que es la población más pequeña, presenta la menor viabilidad reproductiva en siete de los, eh, de los indicadores evaluados. Y bueno, finalmente se recomienda especial atención a la conservación in situ de, de la población del coahuilón, ¿no? tomar medidas preventivas para solventar estos, estos problemas que se identificaron ¿no? de, de baja, baja viabilidad reproductiva y principalmente también los, los tamaños poblacionales bajos ¿eh? y bueno sería todo de mi parte pues un agradecimiento a, a al proyecto ¿no? de, de, del cual se están presentando estos resultados y, y bueno a toda la gente que, a, que participó en el desarrollo del mismo tanto en campo los compañeros de laboratorio como este, en la fase de, de, de vivero también con la, las personas del instituto tecnológico de el salto. Este, pues en realidad son una colaboración muy amplia ¿no? para obtener todo estos, todos estos resultados. Y bueno, sería todo de mi parte, doctor. Yo podría comentarle sobre estos resultados. Muy bien, maestro Eduardo, muchas gracias por la presentación. Y esperamos si alguien tiene dudas para que él pueda contestar ahora o. Ya tenemos también los correos electrónicos de cada de los ponentes y podemos eh, ya dar las eh, respuestas en los próximos días a cada que tiene sus dudas. Muchas gracias y esperamos un momento. Ok, sí. <coughs> Existe una pregunta. Tenemos una pregunta. Sí. Un momento, todavía no lo tengo. Me... Se mandan esto. ¿Cuáles serían los factores ambientales que provocan una población menor con respecto a la viabilidad en el coyulón? Esa es la pregunta. Maestro Eduardo, ¿sí los, los factores ambientales que provocan una población menor con el respeto a la viabilidad en el coyolón. Ah, sí. sí, bueno, como, como comentaba, este, la especie está en peligro por factores intrínsecos eh, y extrínsecos, ¿no? El, el, uno de los factores principales intrínsecos es la genética, ¿no? Entre más reducida sea la población, es más reducida la diversidad, y esto repercute también en lo que es la viabilidad reproductiva. Es como una cascada, ¿no? En, en cadena. Pero de los factores extrínsecos también hay que considerar, por ejemplo, esta población... Tuvo un incendio por ahí, este, no recuerdo los años, el, el año en que sucedió. 2011. 2011. ¿no? Ah, 2011. Entonces, aparte de, de, la, de la genética y la viabilidad productiva que ya está de por sí mermada, ahora viene una reducción en la población por un incendio. Entonces, si se reduce más la, 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 el tamaño poblacional, ¿no? Y por lo tanto, se viene este tipo de. de, de, de de cascadas o de consecuencias en cadena, ¿no? Eh, para, bueno, esa es una cuestión, digamos, extrínseca, pero no tanto ambiental, sino más bien es antropogénica, ¿no? Un incendio que reduce el tamaño de la población. Como factor ambiental podría ser la... Eh, pues bueno, hay, hay incluso en cada ciclo reproductivo la la disponibilidad. Hay otra cosa a considerar es que no todos los individuos este participan en la reproducción, ¿no? Sino como que se van turnando, es lo que podemos observar en, en, en campo. En un año participan unos, otro año participan otros. Y entonces incluso se reduce en cada ciclo reproductivo se reduce más la muestra de individuos que participan en la reproducción. Entonces, por lo tanto, hay menor cantidad de polen. Tal vez el viento no, no es el digamos no tiene las eh, la dirección o la fuerza adecuada para acarrear el polen y, y, y dispersarlo ¿no? en lo que es todas las eh, para que llegue a todos los árboles eh, receptivos ¿no? en este caso eh, ¿qué otra cosa podría ser otro factor ambiental? Mm. Pues tal vez podrían ser estos los, los más importantes. ¿Tavis, también animales? Bueno, sí, animales. Eh, incluso por ahí también nos, se detectó que... Bueno, también son reportes también anteriores, ¿no? Coinciden con lo que se ve reportado. Son plagas, ¿no? Una plaga que precisamente... este Invade la parte eh, en la que surgen los conos, ¿no? En las ramas. Entonces, eso disminuye también lo que es la cantidad de conos por árbol. De hecho, en las observaciones que se hicieron en las parcelas de monitoreo, estamos hablando de más del 95-97% de individuos de picea mexicana que están plagados en esta zona de su, de, sus, de, de su anatomía, ¿no? En las ramas. Entonces, eso también puede estar disminuyendo. Este, la cantidad de semillas eh, viables para, para el incremento de la población, ¿no? Este, bueno, tenemos también otros factores como que, que es parte, ¿no? De la ecología de la especie. Por ejemplo, la cotorra serrana se come los conos también. Hay otro roedor por ahí. Este, no, no recuerdo el nombre científico, pero es un roedor ¿no? Que se, está por ahí por el el, el famoso chichimoco, no recuerdo el nombre científico, pero también comen los conos, ¿no? Son factores que, bueno, son naturales, pero finalmente repercuten en la cantidad de semillas llenas para incrementar el tamaño poblacional. Un momento, si sí, hay algo más. Hay otra pregunta rápida, ¿sí? Eduardo, ¿qué es el coeficiente de endogamia? ¿Y cómo afecta a la población? Pregunta: Sí, es una pregunta. De Jessica al Yekigaraz. Sí, sí. sí el, el tenemos un momento todavía tiempo para contestar. ¿sí? ¿Qué okay. es el coeficiente de endogamia? ¿Y cómo afecta a la población? Sí, mira, el coeficiente de endogamia es una relación entre las semillas vanas. Y las semillas desarrolladas, es decir, de las semillas que logran desarrollarse en el cono, pues cuántas son vanas, ¿no? Y bueno, tenemos a las otras, a las dos, semillas llenas también. Pero, digamos, este coeficiente lo que indica es, eh, entre mayor sea, hay, está habiendo mayor pérdida de semillas en forma de semillas vanas, ¿no? Y la forma de afectar a la población es que entre más pierda semillas eh, en forma de semillas vanas, pues igual, ¿no? Más va a haber menos oportunidades para que nueva regeneración se establezca y la población crezca, ¿no? En este sentido. No sé si con, con eso podría ser. Eh, si eso responda a su pregunta. Creo que está. Sí, está bien. Otra pregunta, ¿sí? todavía tenemos dos minutos. ¿Qué método utilizó para calcular el número de individuos que deberían encontrarse en cada superficie? Este Efren Montoy. ¿El número bueno, de individuos ¿sí? ¿Me que deberían encontrarse en cada superficie? ¿Tal vez se refiere a los tamaños mínimos? No, eh, el método utilizó para calcular el número de individuos, ¿sí? Prácticamente algo sobre el censo, como yo entendí. Ah, ok, pues sí, pues ¿Cómo? sí. Si sí. sí, la pregunta va en este sentido del de método que se utilizó, pues es básicamente un conteo. Es, eh, digamos, ir eh, de acuerdo a las. Mire, voy, voy a poner aquí la, la imagen, déjeme ver. Aquí está. Entonces, es una para el censo. Una especie de caminar, 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 caminar y ir contando individuos, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que hacíamos era ponernos a diferentes intervalos de distancia, generalmente 10 metros, o de tal manera que nos pudiéramos ver entre los, las personas, ¿no? Que estábamos censando. Y, y bueno, ponernos de acuerdo para, para ver, para no repetir, digamos, esa, eh, algunas líneas de árboles. Que ya este, para no, digamos, no sesgar el censo, ¿no? Entonces, digamos, aquí vamos, vamos un grupo de gente de 5, de 10 personas recorriendo una franja, ¿no? De la población en una, en una dirección. Ahora bien, esto es como por curvas de nivel, nos, nos, nos echaba, echábamos mano de, de GPS y también de algunas marcas, ¿no? Que íbamos poniendo a lo largo de la línea. Una vez que terminábamos, bajábamos otros 50, 60 metros. Y tomábamos como referencia la línea, ¿no? La de la línea de arriba. Y ahora íbamos generando una línea abajo, ¿no? De esta manera, bueno, tenemos ahí, lo íbamos registrando todo en, en, en formatos que ya tenían nuestras categorías diamétricas definidas, ¿no? Categorías cero, desde la cero hasta la más grande. Por ejemplo, encontramos unos de 80, si no mal recuerdo, ochenta y tantos centímetros. Entonces, esta fue la madera en la que se... Eh, determinó el número de individuos este, por población, ¿no? Y bueno, aquí cabe señalar que este, este polígono está marcado porque nosotros empezábamos fuera de la población a caminar y cuando empezábamos a encontrar, íbamos registrando, ¿no? Y hacíamos el, el recorrido hasta que ya no, ya no había individuos, ¿no? Y luego volvíamos a entrar y así sucesivamente hasta terminar. Entonces, este, esa fue la forma. Muy bien, gracias. Ahí mirá si hay otra pregunta. Esperamos. Esperamos. Todavía tenemos cinco minutos tiempo. Esperamos. Creo que no. Ya son dos las preguntas. A, a ti, Eduardo. Okay. Y entonces, muchas gracias y esperamos a un momento. Sí, está todo. Entonces, esperamos sí. ahora a la ponencia de doctor Celestino Flores. Bienvenido, doctor. Sí, Aquí es... estamos. Espera tal vez dos minutos porque creo que faltan, faltan un poquito, pero ya puedes, puedes tal vez hablando sobre ti, que, que dónde estás, qué estás haciendo, de cuál de México, llegas. Muy bien, este, buenas, buenas tardes, no sé si me oigan. Sí, muy bien, estamos sí. muy bien, ya. Este, buenos, buenos días todavía, perdón. Este, bueno, mi nombre es Celestino Flores López, este, de antemano estamos apoyando este proyecto, eh, en especial, estamos apoyando sobre la especie de de Pisea martinesi eh, pertenezco a lo que es el departamento forestal en la Universidad Autónoma Granada Antonio Narro y estamos ahí al servicio. Este, impartimos algunas materias, en especial conservación de especies forestales y otras, otras materias como silvicultura silvicultura de zonas tropicales, ¿verdad? Pero este el tema a exponer, no sé si, si gustan. Sí, ya puedes empezar. Parta. Yo puedo, ¿Sí? sí, está bien. Muy bien. Entonces, voy a compartir la ponencia. Un momento, todavía miramos. Vamos sí, ya está. Está muy bien. Doctor. A ver si se puede. Sí, ya si puede estamos ver. mirándolo. Sí, está, está estable. Entonces, adelante, doctor. Sí. Ok, sí, gracias. Gracias, doctor. Bien, pues este, este tema eh, eh, lo considero importante porque eh, es una forma también de manejar el material y, y la planeación y la colecta de semillas de Pisea, de, de Pisea martinesi creo que eh, requiere de, de un trato un tanto especial, sobre todo porque es una especie que es endémica en este caso. ¿verdad? Es endémica de lo que es Nuevo León propiamente, se le llama Pinabete de Nuevo León. Este, las poblaciones encontradas y también las nuevas encontradas solamente se localizan aquí en el, en el estado de Nuevo León, en la Sierra Madre Oriental. Bueno, este tema, ¿por qué es importante? Bueno, la planificación este, nos, nos va a dar un éxito, sobre todo al momento de recolectar eh, las semillas y, y, en cierta forma, va a influir en la calidad y en cierta forma este, también la maduración de conos y semillas que tengamos de, de, de esta especie. Es importante recordar que esta especie, la producción de semillas no es eh, anual, de forma anual, en cierta forma es muy variante en un momento dado. Eh, el, el año que se colectó, 2018, fue un año especial en cierta forma. Y esto se debió también a parte de lo que es el monitoreo que se tenían de las poblaciones para hacer esta, esa colecta. Entonces, una de las partes importantes de planear es asegurar que también la moderación de lecones y semillas sea adecuada, además, una disminución del gasto de, de la colecta. Y una parte importante es capturar la diversidad genética de las poblaciones, considerando que generalmente levantamos un buen tamaño de muestra de esas poblaciones. Es importante recordar que esas poblaciones están eh, fragmentadas, son, son poblaciones, podemos decir, pequeñas. Entonces, hay superficies eh, de, de, de una de esas poblaciones que es 3, 4 hectáreas aproximadamente, ¿no? Bien. El objetivo es escribir elementos básicos a considerar para la, los recolectores que intentan, en cierta forma, colectar semilla de Pisea martínez ¿verdad?, y, y hacer una buena, una buena colecta. Bien, para la planeación, este, y la, la este, es importante la evaluación de la producción de conos. Aquí podemos observar, este, que eh, pisea martinesis, ¿verdad? <coughs> podemos utilizar un zoom de 60x para poder apreciar los conos y se ven bastante bien. Eh, también con binoculares, pero eh, con cámara fotográfica de 60x podemos apreciar bastante bien la, la, la cantidad de frutos que son disponibles, ¿verdad? Este, esas son algunas de las herramientas para poder nosotros monitorear también, monitorear el tiempo en que, en que deberíamos nosotros colectar y, y estas tanto la cámara como los binoculares son, son propios para poder nosotros este, eh, captar sobre todo la coloración del cono, ¿verdad? Eh, en especial, ¿no? Dentro de la evaluación de la producción de conos, ¿verdad? Este, eh, se determina una parte importante de esa de esa evaluación es <coughs> la madurez de estos y generalmente de las semillas. Uno, una de las herramientas que podemos utilizar es que tengamos información de los periodos de, de colecta de esta especie. Con anticipación, eh, se tenía experiencia sobre el periodo de colecta. Entonces, prácticamente la segunda semana de octubre a, y a finales de la, de la segunda semana de octubre hasta finales de octubre, este, es propio para poder colectarlo, ¿verdad?, y de antemano, de antemano, aunque a veces la variación fenológica se puede dar este, de un año a otro o de un periodo a otro de producción, este, lo, que, lo que revisamos generalmente es la coloración de estos, ¿verdad? La coloración de estos frutos. Entonces, una de las la coloraciones importantes de estos frutos, en especial, es el color verde con tintes amarillentos o cafeces en las partes terminales de las escamas o los bordes de las escamas, como podemos observar aquí en estos, en estos conos, que podemos observar aquí, coloraciones amarillentas y parte de las escamas un poquito ya de colores eh, cafeces, ¿no? Ese esa, esa es, esa es un color importante y se colecta en esas condiciones de verde, ¿no? Uno pensaría en muchas especies de, de, de pinos, eh, colectamos generalmente con coloraciones un poquito más, más claras. En el caso de otro pisea, en el caso de, de, de los piseas que se tienen en México, el pisea mexicana, ¿verdad? Este cambia de la coloración es diferente, ¿no? La coloración en pisea mexicana se puede colectar de coloraciones cafés cafés claros o cafés oscuros hasta coloraciones generalmente que son de color morado, ¿verdad? como podemos observar aquí en estas dos, en estas dos muestras, este, y eso cambia de color, o sea, no se parece tanto a lo que es Pisea Martínez. Y si Pisea Martínez se colecta con coloración verdes, y en el caso de Pisea Mexicana se colecta con coloraciones cafés claros, cafés oscuros o cafés morado, ¿no? De, de los conos. Entonces, la coloración es una, un indicador también de, en cierta forma, de madurez de la semilla y a veces se considera como un indicador ¿verdad? o un indicador de, de, de o, o un índice a veces de madurez que, que se obtiene no de antemano ¿verdad? esta esta coloración es, se, se, se ha manejado desde antes ¿verdad? esa coloración es importante se ha manejado desde antes y sobre todo porque ya también a esta, a esta en esa coloración ya hay una pérdida del contenido de humedad de la semilla y además que eh, se ha revisado la semilla en cierta forma, eh, las cavidades que se puede tener de la semilla, el desarrollo de lo que es el megagametofito, en este caso eh, lo que llamamos el falso endospermo y también las cavidades que, que comprende lo que es el embrión, el embrión de la semilla ¿no? Esta, esta revisión es importante sobre todo para cotejar de que la semilla esté en condiciones de madurez, entonces también eh, este, se, se revisa cortando unas, algunas, eh, algunas semillas ¿verdad? para ver qué tanto eh, este, eh, tiene desarrollado eh, eh, y también la consistencia que puede tener en este caso el gametofito. Eh, una de las condiciones de este gametofito es de que fuera blanco, que fuera firme, que, que estuviera uniforme, que la cavidad del embrión estuviera desarrollada este más del 90%, en este caso, las cavidades. Aquí hay, un, aquí hay un ejemplo de una semilla donde las cavidades son mucho inferiores. Esto lo más seguro es que no pudiera germinar, ¿verdad? Esa sería la, 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 la otra parte. Aquí hay un 50% del desarrollo del embrión. También hay esa posibilidad. Es importante que la calidad, la cavidad, la cavidad del embrión esté completamente llena y desarrollada también para que eh, podamos considerarlo como, si, como una semilla eh, eh, germinable en un momento dado. Coloraciones diferentes del gametofito: eh, sin coloración o cristalino. O gris o amarillento, la probabilidad es menor a que pueda en cierta forma germinar. Entonces, este, esos tres métodos fueron eh, necesarios para poder nosotros en un momento dado este, poder evaluar eh, y asegurar la moderación de las, de las semillas. Otra parte importante este, es Cuánta cantidad de conos podemos nosotros eh, colectar? Entonces eh, eh, hay una forma sencilla de estimarlos a partir de lo que es el número de frutos promedio de cada árbol de cada, de cada árbol semillero, ¿verdad? Y esta estimación de ese número de, 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 de árboles semilleros por hectárea nos puede dar la cantidad de conos posibles a colectar, ¿verdad? En este caso, en este caso eh, de Pisea, de Pisea ¿verdad? Este, es, eh, po podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Si en La Encantada nosotros en un hectárea encontramos a lo mejor dos árboles y esos árboles tuvo, uno tuvo 13 conos y el otro tuvo 8 conos, ¿verdad? Este, podemos sacar un promedio que los árboles serían 10.5 conos por árbol. Esto si la superficie de, de, de esa población que es la encantada eh, fue de tres hectáreas, por decir un caso, ¿verdad? entonces este, nosotros, eh, si contamos que son seis árboles eh, que son los que son semilleros, entonces al multiplicarlo por este promedio tendríamos alrededor de 63 conos, ¿verdad? lo que podríamos recolectar. Sin embargo, ¿verdad? en ese sentido, a veces si tenemos una... Si tenemos una cantidad de árboles, es, es necesario eh, contabilizar el humo de árboles semilleros eh, por superficie. A veces va a ser un poquito difícil, todo si son, si son eh, este, especies de amplia distribución y rodales amplios, eso, eso implicaría este, <coughs> contabilizar los árboles semilleros, sería un poquito difícil. En este caso, nosotros sí tuvimos que, en cierta forma, eh, censar. Eh, los árboles que tuvieran producción de semillas, ¿verdad? Entonces, eh, intentando de que tuvieran por lo menos a, arriba de dos conos por árbol, ¿no? Es importante considerar que estas especies, esas especies, en el caso, por ejemplo, de la encantada, son poblaciones pequeñas y que la producción no es homogénea en un momento dado, ¿verdad? La producción... De semillas no es homogénea ¿verdad? en todos los árboles, entonces solamente en algunos, de en un periodo, en puede ser en este año, en un año determinado, y, y, y los demás pueden estar produciendo el siguiente año o los años posteriores, pero no es de forma homogénea, hay una forma asincrónica de la producción de, de conos. Esto es común en las poblaciones de, esto es común en las poblaciones, en este caso, de picea. ¿verdad? Entonces, esto es eh, de cierta forma sencillo de colectar, y antemano, como es trabajo de investigación para poder eh, evaluar eh, la especie como tal, los problemas de endogamia que pudieran tener en un momento dado, entonces la intención era colectar todos los posibles que hubiesen ahí en ese en esa rodal, en especial en esta, en esta este, población que es, es pequeña, ¿no? Bien, sin embargo, este, eh, una parte que mencionaba en la introducción que era la, la ca capturar la diversidad genética de las poblaciones, una parte importante es eh, la cantidad de árboles que deberíamos nosotros colectar, ¿verdad? Este, lo recomendable es eh, que tuviéramos 30 árboles y por lo menos 10 conos por árbol para captar la diversidad genética de las poblaciones con un tamaño grande, este, de esas, este, de, en, en ese sentido, sin embargo, en otras, en unas poblaciones no se pudieron colectar esas, esas cantidades, en el caso de la, del de bútano, una población que encontramos, aquí, este, en Nuevo León también, y en el caso de la encantada, este, porque la producción en ese año que, en este caso, habíamos nosotros evaluado que era, de los años eh, más reconocidos como productores de semilla, no los hubo, hubo, hubo menos, hubo 13 individuos, ¿no? En el caso de, en el caso de lo que fue, este, la encantada. Entonces, eso sería, eso sería en este caso lo, lo ideal, ¿verdad? Para poder tener un buen tamaño de muestras. En las demás poblaciones, en otras poblaciones sí podemos colectar eh, alrededor de 30 árboles y, y, y también, eh, por lo menos 10 conos o más conos por árbol, ¿no? Esa, es, esa fue la parte también interesante. Otra parte importante dentro de la, de la cantidad de semillas que generalmente deberíamos colectar es también este cuál es el objetivo que nosotros queremos tener a partir de esta especie, es decir, este, cuánto se va a plantar, ¿verdad? y aquí un, pongo un ejemplo en este caso de cuáles son los requerimientos de cuál sería la cantidad de conos de conos eh, y volumen también eh, que deberíamos colectar si nosotros eh, queremos en cierta forma desarrollar una plantación, ¿verdad? Este y para eso es importante conocer el área de plantación, es expresada por hectáreas, la densidad en que se va a establecer las plantas el requerimiento de planta en este caso por, eh, por año que tu, tuviéramos nosotros eh, para realizar esa plantación. Este, un, un dato importante es cuántas semillas viables son requeridas por cada planta para producir y esto es, es, es importante para estas especies, en especial porque pues tienen problemas de, de endogamia. Entonces, eh, como lo mencionó, el maestro Eduardo, ¿verdad? Hay una, una, una cantidad de, de semillas vanas eh, amplia respecto a las a las llenas o desarrolladas. Este el requerimiento también de semillas viables es importante señalar que a pesar de que sean llenas, ¿verdad? Eh, va a haber semillas que pues nos, nos produzcan plántulas anormales y no normales y eso va a decaer también en, el, en la germinación, o sea, el hecho de que estén llenas no va a asegurar en cierta forma que la, que la planta sea normal como tal, ¿no? En este caso, hay más riesgo de, de que se presenten eh, anormalidades en estas especies, ¿verdad? El rendimiento de semillas viables por frutos, pues es un análisis de semilla que se debería tener información también para poder estimar este, cuántas semillas viables tenemos por fruto. Y, y eso fue parte también de, de esos trabajos, ¿no? El cálculo del volumen por kilogramos de fruto eh, son importantes sobre todo porque el, el volumen, ya sea a través de costales o a través de, de arpillas que colectamos, pues esa es, es como que la cantidad necesaria que debemos llenar para poder calcular eh, la cantidad de semillas que nosotros requerimos, ¿no? Para eso ponemos un ejemplo. Ponemos un ejemplo de, de una plantación que se quiere hacer eh, de, de 10 hectáreas. Ese es el área de plantación. La densidad es 2 por 2. Se requieren 2.500 plantas. El número de plantas a plantar, en este caso, para eso, serían 25.000 plantas. El número de semillas viables por planta, para, para la planta, consideramos dos en el sentido de que una de ellas puede. Producir alguna plántula nor, a este, anormal en un momento dado, ¿verdad? Por lo tanto, requerimos de 50.000 semillas viables, ¿sí? Este, de antemano, el rendimiento de semillas viables, este, de acuerdo con estudios anteriores, ¿verdad? De, de, un, de, una, de un potencial de semillas de 266, hay una eficiencia del 7%, ¿verdad? Al multiplicarlo, nosotros podemos obtener 18 semillas llenas por cono. Esa sería como que la parte aproximada. Eso nos daría una idea de cuántas semillas por cono deberíamos tener. ¿verdad? De antemano es muy poca la eficiencia de semillas que, que tenemos ¿verdad? para esta especie. Este También calculamos el volumen o kilogramos por cono, considerando que un cono... Puede tener 150 centímetros cúbicos, punto 15 litros, y esto nos da, eh, eh, esto nos puede dar en un momento dado, si que requerimos 5375 conos, ¿verdad? Nos puede dar en este caso 806 punto litros. Esto implicaría que un saco de 20 litros, nos necesitaremos 41 sacos de 20 litros para poder nosotros obtener, en este caso, ¿verdad? E esa cantidad, este. De, de semillas ¿no? este, también también tenemos el, el rendimiento de semillas por kilogramo, esto también se hace a través de el peso el peso de 100 semillas con ocho repeticiones y podemos considerar que son 47.205 semillas que requeriríamos ¿verdad? considerando que en un kilo de semillas el 50% de germinación el 50% de la germinación va a ser de plantas de las normales, ¿verdad? Entonces, requeriríamos nosotros eh, 23.600 semillas por kilogramo. Esto implicaría de 2.12 kilogramos de semillas para producir 50.000 semillas en vivero, ¿verdad? Ese es un cálculo eh, este, eh, que haríamos nosotros para poder nosotros indicar cuál es la cantidad de kilogramos que requerimos. Y de antemano, cuál es la cantidad primero de de costales o de sacos de 20 litros que requeríamos para poder nosotros beneficiar y obtener de cada cono por lo menos 18 semillas, ¿no? 18 semillas llenas. Ese sería este un cálculo eh, necesario en la determinación de semillas en este caso para determinación de semillas viables este por cono, ¿no? La demanda que podemos obtener para hacer una posible plantación a futuro, ¿no? Este, por otra parte, dentro de la aparición, determinar eh, el año de recolección. Eso fue un monitoreo que se hizo con el tiempo. ¿verdad? Este, no presentan un patrón anual o bianual, son, Simplemente se estuvo monitoreando en el tiempo y coincidimos que el 2018 fue para Picea, para Picea este, Martínez y también un buen año semillero. Eh, no se había visto antes esa cantidad de árboles que podíamos encontrar por población. ¿verdad? Y, este, y y no se tiene una condición anual o bianual, no a veces pueden tardar uno o dos años verdad en producir en el caso de en el caso de, Pisea, de Pisea mexicana hubo un tiempo en que se estuvo monitoreando esas poblaciones y cada cada dos años producía no en años impares producía después cambió la producción se alargó un año más, entonces eh, aparentemente seguía un patrón piscina mexicana en las poblaciones de Coahuila y, y Chihuahua, seguía un patrón, pero eh, no fue así posteriormente, ¿no? Este, el año 2018 que se colectó fue irregular, se pueden colectar en dos poblaciones 30 árboles, y en otra población se pudo colectar 20 árboles, en el caso del butano en el caso de la encantada se pudo colectar solamente 13 árboles, ¿verdad? Este, esto esto también fue encontrado esta característica de poblaciones de superficies más reducidas como la Encantada, que son 3-4 hectáreas aproximadamente. También se encontraron en el caso de poblaciones como el Cerro de la Cruz, el Cerro de la Cruz y también allá en el Infiernillo, que la producción de y huana también es muy pobre, o sea, son pocos árboles los que producen, las superficies son más pequeñas en el caso del Cerro de la Cruz. Es prácticamente este, cerca de una hectárea o media hectárea ahí en San Juanito. Esa población eh, se determinó que estaba, esto es que, que estaba o había estado en cuello de botellas y hay una reducción eh, sustancial de esa parte. Entonces ahí encontramos que a veces, en el caso de pichacho aguana como experiencia, éramos, encontramos esos dos árboles con producción de semillas y al siguiente año encontramos los demás árboles con producción de semilla, ¿no? Y antemano eso pues trae como consecuencias un problema más o menos elevado de, de número de semillas manas, ¿verdad? Este enorme y, y además que la producción de semillas llenas es muy escasa, ¿verdad? Y esto es parte también del proceso de endogamia que se tiene y, y este en esas poblaciones, ¿no? Es posible también que la encantada tenga esas características, ¿no? De menor producción, superficie más pequeña, y entonces hay una relación en el tamaño de, de las poblaciones, ¿no? En un momento dado. Entonces, esa es la parte. Por otra parte, en la recolección de semillas, ¿verdad? Este, el escalado de árboles en pie con acceso, a, de, de acceso al exceso del suelo, pues es una de las técnicas propias para, para Pisea Martinesis, ¿verdad? Sobre todo considerando que. Esta especie presenta fustes generalmente limpios, casi un 50% del fuste limpio, y después empiezan las ramas, ¿verdad? Además que la distribución de los conos es a lo largo de las copas, ¿verdad? A lo largo de las copas es importante señalar que estas copas, generalmente estas ramas, sobre todo las partes terminales, son frágiles para colectar. De antemano, en el caso de Picea martinesi, pues sí. Los conos se pueden presentar a lo largo de todo lo que es el fuste, eh, la copa. Sin embargo, en el caso de Pisea mexicana, este, prácticamente la semilla, la, 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 el, los conos los encontramos en el último tercio, ¿no? Como podemos saber aquí, así, en el último tercio de, de la copa. Eh, y escasamente también a veces podemos encontrarlos en las partes bajas, ¿no? Pero la mayor parte está concentrado en este último en este último tercio, no. Entonces el escalado, este, eh, en, en pie con acceso desde el suelo, pues es importante en ese sentido, no. Dentro de ese escalado al pie, pues hay, hay escalado mínimo, ¿verdad? que a veces eh, los escaladores utilizan equipos mínimos, como es la, la línea, la línea de seguridad que se tiene, un, un cinturón de, un cinturón de seguridad, eh, los guantes en un momento dado ¿verdad? entonces este equipo mínimo es un poquito riesgoso eh, eh, se corre el peligro de la seguridad del, del trepador verdad como estamos viendo en esta fotografía entonces hay un riesgo en el momento dado no aunque las ramas inicialmente secas son algo duras pero es importante verdad este sobre todo en el caso de esta especie en el caso de pisea mexicana eh, tiene ramas prácticamente desde abajo se puede escalar fácilmente entre las ramas, ¿verdad? Pero en este caso no es recomendable, por lo menos es recomendable que se lleven también lo que es este los picos, ¿no? de escalado, este las bandolas, en un momento dado los cinturones, los dos cinturones de seguridad, ¿verdad? y la línea de, de seguridad, ¿no? esa es la parte importante. El método que utilizamos nosotros fue el escalado con espuelas o picos de escalado que consisten en dos espuelas fijadas en el que es el pie y además este, se combina con el cinturón de seguridad y guantes con piel, ¿no? De antemano hay una combinación de dos cinturones de seguridad. Aquí podemos ver en la figura al, a uno de los escaladores, Jesús Pérez, que nos ayudó a colectar este material en la revisión, ¿verdad?, este... Hay inseguridad, seguridad lo que son los cinturones de seguridad. Y de antemano, estos espolones o picos estamos hablando que son de 5 centímetros, ¿no? Estos no dañan a la corteza de piseas, sobre todo porque tienen eh, grosor de cortezas, este, ¿verdad? Mayores de 3 centíme centímetros de grosor y que, y, y por la posición que tienen los picos, pues no dañan esas cortezas, ¿no? De antemano se han hecho colectas con ese tipo de picos, ¿verdad? Y no hay daño en ese sentido. Este dentro de esas escaladas de espuelas, este es importante que el cinturón de seguridad existe también un segundo cinturón de seguridad que se le llama también eslinga, este que está unido eh, y este a lo que es el cinturón de seguridad para poder eh, en cierta forma asegurar en las ramas, ¿verdad? Eh, ya cuando estén en las ramas, asegurarse y poder destrabarse uno de estos cinturones de seguridad, ¿no? Este, el apoyo de las espuelas, el filo es importante, sobre todo para que las espuelas puedan introducirse dentro de lo que es la corteza, ¿verdad? Y este, entonces, es así es la parte que, que debemos, en cierta forma, cuidar. De antemano, hay cuidados dentro de lo que es eh, las espuelas, sobre todo el tipo de cinchos que amarran el pie ¿verdad? deben ser encerados eh, también de, de ciertas marcas como la marca Klein es importante para los picos y no utilizar eh, eh, a veces picos hechizos no sino que, que tengan marca porque sobre todo también el ángulo de inserción que, tienen, que tiene el pico es importante para poder eh, sostener a la persona que va, que va escalando es importante la línea de seguridad, sobre todo para poder subir el cancho cortador, algún, algún guante en un momento dado que se, que se caiga, o, o bajar eh, los costales con conos en un momento dado si se colecta de forma manual en la parte superior, ¿verdad? Y, y en cierta forma también este, nos evita el cansancio después de bajar, ¿verdad? Y de antemano en esta, en esta bajada, bueno, se requiere también conocer sobre todo de, de la forma de los nudos para poder afianzar la bajada y amortiguar y, y evitar también el cansancio este, de la bajada al, al escalar por, por el fuste, sino que también por la cuerda, por la cuerda de seguridad puede ser más es más fácil bajar. ¿verdad? Otra parte importante de las dos eslingas, en este caso de las dos cinturones de seguridad que se tiene es afianzar al escalador sobre todo en estos árboles donde las, las ramas terminales en eh, donde se encuentran los conos son muy frágiles entonces es importante afianzarlo al, al tronco del árbol eh, con estas dos con estos dos cinturones para poder tener facilidades de moverse este con cuidado dentro de lo que es las ramas no dentro de lo que es las ramas sobre todo porque la parte en la parte terminal de las ramas están está la, está los conos en <coughs> un momento dado. ¿no? Una parte importante dentro de la colecta es el equipo de apoyo. ¿no? El equipo de apoyo este, es, importa, es, es importante en el sentido de afianzar la línea de seguridad, sobre todo para cuando él vaya bajando, tenga esa seguridad de que eh, si se suelta eh, alguien está. Eh, teniendo la, la, la línea de seguridad en la, la parte baja. ¿verdad? Otra parte importante es la comunicación con el escalador. ¿verdad? Es importante. Esto, es esto estar hablando con él, es importante para tenerlo siempre alerta ¿verdad? y que esté en cierta forma esté asegurándose y, y supervisándolo de que se ponga el cinturón de seguridad, que no se confíe al momento. De, de ir bajando. ¿verdad? Eso, es, eso es también importante. Este, como experiencia, la comunicación del escalador, este, me ha tocado que hay escaladores que siempre es importante revisar la parte de la seguridad del escalador, en, ese, en el sentido de que los escaladores deben tener algún análisis, hacerse un análisis médico, sobre todo, sobre todo aquellos que pueden tener algún problema de alta presión. A veces uno desconoce. Los lleva y, y puede ser que en la parte superior del árbol tengan problemas de alta presión y empieza a oscurecerse la vista y pueden desmayarse en un momento dado. Entonces, sí es importante este, revisar que el escalador eh, no tenga esos problemas, ¿no? Como tuve una experiencia en este caso, ¿no? Con un escalador que se le nubló la vista y no sabía que tenía alta presión y realmente era un problema de alta presión que se tenía, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La capacitación y seguridad es importante. Este, eh, eh, no realizar ninguna actividad que genere eh, riesgos. ¿verdad? Las prendas de protección en este caso son importantes, sobre todo porque este, lo que son camisas largas y gruesas, sobre todo porque la hoja es, es puntiaguda, es este, en forma de aguja. Y, y en cierta forma daña la, la piel en un momento dado, ¿no? Los espolones no de escalado el afilado, es bastante importante eh, que, que el, el colchón de soporte y lo que son las cintas estén, no estén podridas, eh, estén aseguradas, ¿verdad? Y además que eh, las características del personal sean generalmente de estructura, como lo vimos. A, a Jesús de estructura eh, de físico fuerte ¿verdad? y de antemano esto implicaría también eh, entrenarlo o sea no, él no se puede subir los árboles si no eh, se, se entrena en diferentes tamaños de árboles antes de, de subirlo y también las, las reglas de, de revisar el cinturón, de, de asegurarlo bien antes de antes de, en cierta forma antes de, de subir, ¿no? Hay una, también se lleva en parte este me, medicamentos de primeros auxilios, ¿verdad? Ah, al, algunas son aspirinas también para para algo de nerviosismo que se pudiera tener, para relajar este el, el ejercicio, este y ver también si la persona requiere de 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 algún medicamento en especial para ese tipo de escalador, ¿no? Si tiene algún tipo de, de enfermedad. ¿verdad? Al escalar, sí, sí es importante tener consideración algunos algunas, este, peligros que se pueden dar, ¿verdad? Sobre todo cuando nieva o, 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 o hay lluvias, las ramas son muy peligrosas y en ese sentido, pues, eh, hubo un par de, de días que... No, no colectamos por el, el hecho de, de estar mojada las ramas ¿no? Eh, en esta, en, en, eh, era peligroso, por sobre todo para la resbalada. La presencia de musguen y liquen también es una, son, 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 son eh, hacen que las superficies en los árboles sean resbaladizos y eso hay que tener también cuidado, ¿verdad? Las ramas terminales eh, pueden, ser frágiles, frágiles, son, pueden ser frágiles en un momento dado, sobre todo, en el caso de, sobre todo, en el caso de Pisea martinesi, sobre todo, pues, son lamas bastante largas, ¿verdad? Y eso puede ser eh, el cuidado de eh, asegurarse en, en, la base, en la base del, del fuste, eh, a través de lo que son las, eh, los cinturones de seguridad. Este, hay especies de árboles con, este, eh, con, con, en este caso, ramas quebradizas, en este caso, como Pisea mexicana. Tiene características, sobre todo en la parte terminal, y eso hay que tener bastante cuidado. ¿no? Este, hay pequeños diámetros en el fustes y eso sigue siendo pisea mexicana, no en el caso de pisea martinesi. Otra parte, hay eh, las ramas extremas. Esto implica asegurarse con bien con las eslingas para poder tener una flexibilidad un poquito más alargada, pero que no, que no se corre riesgo para poder colectar los conos. Este, hay bases de las ramas que son generalmente, al momento de estar muertas, son fáciles de, de desgarrarse, ¿verdad? No es el caso de estas especies, pero también cada, cada rama secas era importante revisar, ¿verdad? Que la base de las ramas estuviera lo suficientemente fuerte. Este, hay a veces, en muchos de los, hay, hay ciertas cantidades de mortalidad de ramas que se presentan y esto puede indicar... Este, esa mortalidad de ramas puede indicar en un momento dado problemas al momento de, de pisar. Entonces es importante ver que la característica, la condición de la rama esté lo suficientemente fuerte, ¿no? Asegurarse con pisadas. ¿verdad? Hay uniones de ramas débiles en un momento dado que también pueden ser eh, peligrosas. Algunas arquitecturas de los árboles eh, presentan patrones de crecimiento que pueden desequilibrar en un, en un momento dado, ¿verdad? como en el caso de Pisea Martinez sobre todo por las extremos, las extremidades de la arquitectura de los árboles, es, 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 es peligroso este andar sobre esas ramas. Entonces se tiene que asegurar y un gancho lo suficientemente largo para alcanzar los extremos de esta rama, ¿no? Fustes, fustes bifurcados y terminales son riesgosos porque se desgarran en un momento dado. A veces hay cancros o daños por hongos que se pueden dar en dentro de las cortezas y eso hace que, esas, esas heridas o enfermedades están hundidas y entonces al momento de escalar, sobre todo con los picos puede tener algún problema de asegurar el pico en el, en, en el, en el momento dado este, en el fuste, así también como en este caso en las grietas ¿no? Árboles decaídos o, o en procesos de descomposición también tener cuidado en, en épocas de, de producción, en, en épocas de nieve es común eh, en muchos árboles se, eh, se caigan por el sobrepeso de la nieve, entonces ahí sí tenemos que tener cuidado, sobre todo por problemas de raíces que pueden tener, sobre todo que pisea. Las raíces son superficiales, ¿verdad? Entonces es fácil que en, con presencia de nieve puedan caerse el mismo árbol, ¿no? La corteza suelta puede tener también problemas, sobre todo si hay algún daño inicial por insectos, la madera muerta como tal. Otra parte importante es la colonia de abejas o avispas. Al momento de escalar, eh, se puede tener algún problema y eso hay que, hay que tenerlo eh, asegurado, sobre todo estar listos por algún daño que se puede dar eh, a través de abejas. Es otra parte, en el caso de, de piseas como Pisecho Guana, eh, se ha encontrado como experiencias este, víboras en el árbol, ¿no? En este caso, la chachamoris, la Crotalus Prisei, se ha encontrado eh, en, en, en los árboles. En, este, entonces, en ese sentido, pues eh, en este caso tener cuidado. ¿verdad? Y así eh, con esto yo termino la ponencia eh, eh, indica lo que es la planeación y colecta de semillas de Pisea, de Pisea. Martínez, si, si existe alguna pregunta, estoy atento. Muchas gracias, doctor. Este, miren, yo soy Violeta. Eh, yo estoy ahorita estoy apoyando al doctor Cristian con lo que es la moderación. Estoy, eh, estoy apoyando al doctor con algunas partes del proyecto. Entonces, vamos con lo que son las preguntas. Sí, cómo no. Sí, adelante. Mire, uno es ¿cuál es el mejor método para la evaluación de la producción de conos? Bueno. Uno, el, el, el principal método para evaluación de la, de la producción de conos es a través de lo que le llaman análisis de conos y, y semillas, ¿verdad? Bueno, de, dependiendo, dependiendo de qué se requiere, perdón, primero es dependiendo de qué se requiere este evaluar. Por ejemplo, si queremos evaluar la madurez de las semillas, pues un método sencillo es es lo que es el corte de la semilla. ¿verdad? El corte de la semilla, como lo mencionaba en una de las diapositivas, es evaluar, eh, en cierta forma, la, lo que es la calidad del, mega, del, del megametofito, en este caso, que esté de forma este, eh, uniforme, que no esté este, húmedo, el gametofito, que esté eh, eh, duro. Eh, que esté blanco las, eh, el embrión la cavidad también que esté arriba del 90% lleno de, de megametofito y también lo que es el, el digamos podemos ir la cavidad del embrión que esté desarrollado eh, también eh, más del 90% no esa sería la forma para ver la madurez de la semilla pero para analizar eh, la cantidad de semillas llenas que podemos obtener en este caso eh, eh, por conos o semillas y decir eh, si hay buena producción o no se pueden hacer por dos métodos no uno puede ser el corte longitudinal este eh, de, del cono y ver cuántas semillas llenas hay en ese corte y después hacer una relación con el total de semillas eh, de, eh, llenas que se encuentra total del cono es una relación eh, lineal que se puede hacer eh, si se quiere saber más sobre detalles de lo que es este si, si las semillas están dañadas, si las semillas están vanas, si las semillas están llenas, se hace un análisis de conos y semillas, esto hay una metodología de Brandlet que se utiliza este para poder terminar esa parte y junto con la otra bibliografía de Moseler en el 2000 también se 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 utilizan lo que son los indicadores reproductivos a partir de las semillas y esto es lo que comentó el maestro el maestro Eduardo Maya sobre lo que es ese tipo de, de evaluación. Ahí podemos saber semillas vanas, semillas abortadas, semillas semillas este, llenas, este, eh, semillas dañadas por insectos. Entonces, y también podemos saber cuál es la cantidad de semillas que se puede producir por cono, lo que es el potencial de semillas y de antemano determinar la eficiencia de semillas, cuántas semillas llenas por cono tenemos a partir del potencial de semillas, ¿no? Eso sería, creo que, los métodos de acuerdo a, las, a los objetivos que podemos tener. Ok, muchas gracias. Eh, aquí está otra pregunta que dice: ¿Para establecer árboles semilleros, se recomienda registrar las coordenadas? Sí, de antemano, la, de antemano, cuando se hacen las unidades productoras de germoplasma forestal, cuando se hacen las, las unidades productoras de germoplasma forestal, estamos, están obligados a que si se, si se termina esa, ese rodal semillero como, como, como área semillera en un momento dado, cada uno de los individuos debería marcarse con coordenadas, ¿verdad? Además de que eh, se tiene que respetar una distancia entre esos árboles, en especial, para rodarle semilleros serían 20 metros entre árboles para poder colectar. En el caso de Pisea, no podemos hacer esa, ese espacio porque realmente son poblaciones muy pequeñas y si le damos ese espacio, pues había árboles que hay producción de semillas, no colectaríamos. Entonces, en ese sentido, no respetamos esa parte. Aunque para áreas semilleras, en especies en riesgo se pide 10 metros, ¿verdad? Nosotros no lo hicimos en el sentido de que como es un paraje experimental y poblaciones como la encantada eran de 3 o 4 hectáreas, entonces si damos esos 10 metros, había árboles que no podíamos a colectar. Entonces, si había 13 árboles, eso disminuiría a 6 o 7 árboles que colectaríamos, ¿no? Pero sí, se requieren las coordenadas, además la parte de altitud, la latitud y la longitud, ¿no? Especialmente, además de otras características que es la clasificación. De la calidad del arbolado, ¿no? Que son tres clasificaciones, la una dos son propias para la semillera y la tercera es la característica menos deseable de esos árboles. En este caso, en el caso de picea, las características de los árboles o el fenotipo de los árboles, este, no es importante porque también reduciría mucho el tiempo si nosotros seleccionáramos individuos de buena calidad tendríamos también problemas, ¿no? Porque se realmente eh, los árboles generalmente pueden tener eh, la condición diferente, no, no como la deseable que nosotros queremos. Entonces tenemos que colectar de todos los que estuvieran, sobre todo, para conservar la diversidad genética, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Eh, aquí, bueno, hay otras dos preguntas. No sé si haya más, pero por mientras voy por la tercera y la cuarta. Sí, cómo no. Una Adelante. sería: ¿Cuáles son las principales plagas y o enfermedades que afectan a la picea Martinesi? Ah, bueno, este generalmente hemos encontrado en el caso de los árboles hemos encontrado unos cancros este muy pocos en muy pocos árboles que es como si fuera eso sí desconocemos qué tipo de hongo sea, pero es son como pequeñas bolas o tumores que tiene el árbol, pero en uno o dos árboles nada más, ¿no? Esa sería la parte. La otra parte es un defoliador eh, que se presenta en, en épocas, eh, digamos, secas, en el caso de los conos. Y, este, y creo que en el caso de Pisea martinesi, este, no se ha encontrado daños este, en, en semillas. esa no se ha encontrado daños en semillas. Lo que sí se ha encontrado es en Pisea mexicana, ¿no? Ahí se ha encontrado una mosquita que, que entra a la semilla y daña a la semilla. En el caso de Pisea martinesi, no se ha, ha encontrado. Y creo que esos son los, los daños eh, generalmente más comunes que se encuentran. Pero es un poquito más sana que Pisea, que Pisea mexicana. Okay, muchas gracias. Eh, bueno, ya por último, ¿dónde se puede capacitarse para ser escalador de árboles y recolector de semillas? Bueno, al parecer en este caso, este... Conafora a veces tiene cursos de capacitación, ¿verdad? Para, 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 para colecta y en varios cursos que se hacen sobre todo en, para el establecimiento de las unidades productoras de germicultura forestal, se incluye la capacitación en escalado. En el caso de que se, se, se haga algún curso o el establecimiento de unidad productora, en ese, en ese curso de unidad productora, hay una capacitación de escalado. Eso puede ser en diferentes estados, dependiendo de la especie que se hagan las unidades productoras se puede hacer aquí. En el caso de que estén cerca de unas universidades, las universidades también forestales es, tienen equipos para escalado. Entonces tienen equipos para escalado no solamente utilizando picos, sino que también este, eh, bicicletas y de antemano, eh, si se requiere alguna capacitación especial, pues, eh, en, aquí en la Universidad Autónoma Grande de Neonario Gran también podemos capacitar, tenemos varios equipos de escalado y se puede capacitar en el departamento forestal, ¿no? Se no. puede también capacitar. Eh, hay otros, hay, hay otros, hay otros este, organismos, pero generalmente las escuelas forestales de licenciatura, ellos tienen cap, eh, equipo para poder capacitar este escalado, escaladores, ¿no? Ok, muchas gracias. Este Entonces, por el momento sería todo. Muchas gracias por su participación. Sí, Seguiríamos gracias. con la doctora Claudia Bailón. Ay, por favor. Muy buenos días a todos. Gracias, Violeta. Eh, mi nombre es Claudia Bailón, trabajo en el ICIMA y también soy maestra de Educación Media Superior. Eh, después de haber recibido la invitación a este importante taller, este, a ver, me voy a permitir compartir pantalla. Eh, este lo. Primordial para mí ahorita, como maestra de educación media superior, es cómo eh, encauzar a los estudiantes hacia el camino de la educación en el desarrollo sostenible. Y este tema de las pizas de México es muy importante dado que tenemos a estas dos especies de coníferas en estatus de eh, riesgo crítico de extinción y sobre todo porque me interesa incentivar en ellos las vocaciones científicas y esto lo vi como una excelente oportunidad para hacer este un pequeño experimento explico a continuación voy a dar la siguiente instrucción sé que este taller va dirigido a estudiantes de educación superior y de posgrado así como otros otros eh, este maestros y doctores sin embargo como les comentaba quiero ver este esta oportunidad para mm -hmm. poder eh, insertar en esta, en esta dinámica a los estudiantes de media superior. La instrucción verbal es la siguiente. A partir de la lectura textual de las diapositivas que una persona va, va a realizar, el estudiante de media superior va a identificar de cada diapositiva las ideas principales. Además, van a anotar en la libreta todas aquellas palabras desconocidas y la van a llevar a su glosario. Y finalmente, una vez que terminemos de, este, estas, de esta charla, esta plática, cada estudiante tendrá la libertad de escoger tres, dia tres tipos de diagramas. Queda a su libre criterio usar un diagrama de flujo, usar un diagrama radial o utilizar un mapa conceptual para poderle dar vida a la historia que literalmente va a ser plana, voy a este, voy a platicar a continuación. Vamos a ver este, el tiempo. Muy bien. A lo mejor este para ya las personas que tienen mucho conocimiento, a lo mejor esto va a ser muy básico, pero como les reitero, este, este era el interés principal en este momento. Bien. El manejo de los recursos genéticos forestales es crucial para asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. Forestales. Además, la variación genética entre individuos es la base de los programas de domesticación y mejoramiento genético implementados para aumentar la productividad forestal en un entorno de sustentabilidad. La recolección de semillas en cantidad y calidad suficiente es indispensable para el manejo, uso y conservación de los recursos genéticos forestales a diferentes niveles y en especies determinadas. La recolección de semilla es fundamental en los programas operativos para la propagación de especies, con el propósito de establecer plantaciones comerciales, de restauración ecológica o de conservación ex situ de los recursos genéticos. Ahí radica la importancia de los, ban de los bancos de germoplasma. Pregunta, ¿qué es un barco de germoplasma? En este taller se presentan de manera resumida y con un enfoque práctico los principales aspectos biológicos y técnicos que se deben considerar para llevar a cabo un programa exitoso de recolección, manejo, procesamiento y almacenamiento de semilla de dos de las especies nativas de Picea más importantes de México. Picea mexicana y Picea martinesi son endémicas con área de distribución natural muy restringida que se encuentra amenazada por diversos factores de disturbio, tanto naturales como antropogénicos. Las dos especies presentan diferencias importantes en cuanto a su biología, ecología y distribución geográfica espacial. Están incluidas en la Norma Oficial Mexicana de Protección Ambiental y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especies en riesgo crítico. Por lo tanto, es necesario implementar acciones urgentes que coadyuven en la evaluación manejo, conservación de los recursos genéticos existentes en ellas. Y después de la recolección, el procesamiento adecuado es fundamental para su buen manejo. Es crucial la, inform la información a considerar en el proceso de recolección de estas dos especies de picea, desde la fenología reproductiva y maduración de los conos hasta las condiciones de manejo, procesamiento y almacenamiento de la semilla para asegurar su viabilidad a largo plazo. El propósito final de este taller es facilitar la disponibilidad de información técnica útil para el tratamiento integral de semillas de estas dos coníferas que permitan la utilización y conservación exitosa de sus recursos genéticos, los cuales contribuyen a la riqueza natural y única de México. Como ya se mencionó, en el caso de Apicia Mexicana y Apicia Martinezi, como todas las coníferas, lo que se cosecha en el campo no son directamente las semillas, sino los frutos o conos que las contienen. Estos conos son transportados a granel o bien se colocan en costales o en cajas debidamente ventilados y etiquetados, indicando la especie de procedencia exacta del germoplasma. Es preocupante el hecho de que las dos piceas se encuentran en localidades restringidas en el norte de México, solo tres poblaciones de picea mexicana y cuatro de picea martinese. Esto ha motivado que se estudien y se propongan estrategias para promover su conservación. Lo cual va en relación directa con la calidad genética y la viabilidad de sus semillas. Estas estrategias incentivan la promoción de acciones para propiciar la mayor diversidad genética posible de cada especie y también contar con bancos de germoplasma donde las semillas puedan almacenarse y conservarse en condiciones idóneas. Por lo tanto, el propósito de este taller es presentar algunas guías con base en los. Ay, creo que ya este. Mmm, a ver, permítanme tantito, que ya se me perdió la lectura. Bueno, este, voy a dejar de compartir para poder seguir dando lectura. Eh, de orientación para el manejo de conos y semillas de Picea mexicana y Piscía Martinesi, con el fin de mantener su viabilidad. Diversas especies ortodoxas no producen semilla cada año por lo cual es importante almacenarlas para poderlas usar anualmente en proyectos de forestación. En muchas de estas especies, las condiciones de almacenaje demandan una combinación de un control de humedad de entre un 4 y un 8% y una temperatura de entre 5. Otra vez voy a compartir. De entre 0 y 5 grados Celsius para mantener su viabilidad durante varios años. En el caso de Picea mexicana, a pesar de la distancia que separa a sus poblaciones, los problemas de endogamia son menores que en Picea martinesi. Sin embargo, la eficiencia reproductiva promedio detectada por, por estos autores con relación a semillas llenas es también reducida. Esta condición lleva a considerar que en picea mexicana es prioritario asegurar la conservación y la viabilidad de sus tres poblaciones para evitar que la especie se extinga. Para conservar la viabilidad de las semillas es importante tener cuidado desde las primeras etapas incluyendo la recolección y el secado adecuado de los conos sobre todo en temporada de sequía donde en las zonas de clima templado es frecuente y práctico este poder secar al sol los conos de diversas coníferas. A ver. Permítanme tantito. Okay. En cuanto al procesamiento de la semilla, presecar o airear los conos bajo media sombra al menos unos días es lo recomendado. Se puede llevar a cabo la desecación de conos en estufas a 40 grados Celsius de 24 a 72 horas, dependiendo de la, de la apertura de las, de las escamas. Los conos se pasan a bolsas de papel para llevarlos a la estufa de secado. A las 24 horas los conos se revisan y si la apertura de las escamas no es suficiente, se pueden dejar otras 24 o 48 horas más o forzar su apertura manual para liberar la semilla. Estos autores señalan que existen protocolos para aumentar la longevidad de las semillas basados en disminuir al máximo la actividad metabólica y con ello los procesos responsables del deterioro de la semilla. Para ello, se almacenan a bajas temperaturas y o se reduce su contenido. De agua, lo que se resume en las denominadas reglas de Harrington. Para lo que en su conservación de secar las semillas a 15 grados Celsius y tener una humedad relativa del 10 al 15% hasta alcanzar un contenido de humedad entre el 4 y 7% como máximo. ¿sí? Las semillas se tienen que introducir en recipientes herméticos y es necesario conservar las semillas en cámaras a menos 18 grados Celsius. Para la conservación de colecciones activas a medio plazo, menos de 10 años, se recomienda bajar el contenido de humedad de las semillas almacenadas al 7 u 8% y a una temperatura de entre 0 y 10 grados Celsius. Estas colecciones tienen diversos fines, como investigación básica, caracterización o programas de mejora. Otro medio de conservación del germoplasma es la criopreservación, es decir, el almacenamiento de germoplasma vegetal en nitrógeno líquido menos 160 grados Celsius, en un estado viable pero latente, en el que las divisiones celulares y el metabolismo permanecen paralizados sin sufrir ningún tipo de cambio físico. De acuerdo con estos autores, la criopreservación es el único procedimiento accesible a la fecha para conservar el germoplasma de especies vegetales de modo seguro y eficiente en costo por largos periodos de tiempo. Desde otra perspectiva, el acondicionamiento de las semillas comprende el conjunto de operaciones posteriores a la cosecha, en las cuales se escoge de manera aleatoria un lote de semillas para evaluar y obtener la máxima cantidad de semillas sin impurezas con los mejores estándares en el grado de uniformidad, vigor y germinación. En tanto que el procesamiento de semillas se puede definir como el conjunto de métodos o técnicas empleadas para obtener semillas limpias y de altísima calidad. Por lo anterior, todos estos términos buscan lograr un mismo fin, semillas de calidad óptima. De acuerdo a los lineamientos sobre procesamiento de semilla forestal de la FAO, la extracción puede realizarse cerca del lugar de recolección, aunque lo más común es que se lleve a cabo en instalaciones centrales de procesamiento y almacenamiento. El principal objetivo de la extracción y los procesos adyacentes es producir la máxima cantidad de semilla limpia y viable. Entre los procesos relacionados con la extracción se encuentran uno o varios de los siguientes: maceración y desculpado, secado, separación, volteado y trillado, separación de las alas y limpieza, además de los análisis de viabilidad por rayos X y vigor. Aquí se muestra un diagrama donde vienen diferentes este, cribas con diferente tamaño de poro, donde se eliminan las impurezas y al final quedan las semillas limpias por lo que la limpieza de las semillas tiene como propósito la, la obtención de semillas con el menor porcentaje de impurezas. Esto se logra con la eliminación de desechos, materia inerte, semillas dañadas e infectadas, así como de semillas pertenecientes a especies distintas a la de interés, con el fin de tener semillas de la mejor calidad para su posterior almacenamiento. La limpieza de las semillas puede ser manual o mecánica. Sin embargo, es recomendable realizar esta acción manualmente tomando en cuenta que la limpieza mecánica puede resultar en una selección de semillas genéticamente heterogéneas y también que los equipos que requieren requieren una limpieza rigurosa y ajuste cuidadoso entre tandas de limpieza. Cuando los lotes son pequeños, la limpieza manual evita pérdidas. Algunos equipos que se utilizan para la limpieza mecánica son máquinas limpiadoras. La gran mayoría de estas máquinas combinan el tamizado y el aventado, el cual consiste en el uso de corrientes de aire que ayudan a la separación del material liviano del de mayor peso, como por ejemplo ramillas, piedras u hojas que puedan contener los lotes de semilla. La máquina que se empleó para la limpieza de las especies bajo estudio, Picea Martínez y Picea Mexicana, se muestra en la figura 2. Esta es la figurita y este aparato está en el cima el uso de la desbrozadora o prelimpiadora a base de aires arandas tiene las siguientes ventajas. Expulsión de residuos vegetales que pudieran obstruir los transportadores, aumenta la capacidad de limpieza de los equipos, brinda mayor precisión en la clasificación de las semillas y previene que se atasquen los alimentadores de los equipos de acondicionamiento y clasificación de las semillas. De acuerdo con estos autores, los pasos a seguir para una buena limpieza de semillas son... A. Separación de desechos, la cual consiste básicamente en eliminar todos aquellos desechos que no sean semilla. Se utilizan cribas manuales de diferentes tamaños de malla con la finalidad de ir eliminando desechos grandes y finos. Otra acción es ir separando semillas vacías y cascarillas que no hayan sido separadas por las cribas. B. Inspección de semillas para detectar daño por insectos u hongos. Esto se hace dispersando las semillas sobre una superficie lisa, de color contrastante al de las semillas y con buena iluminación. Esto permitirá detectar cualquier daño o infestación de hongos. Cuando se detecte presencia de semillas mohosas o infestadas, deben ser aisladas y secadas en recipientes con gel de sílice y sellados hasta que alcancen un contenido de humedad bajo. Otra medida es almacenar las semillas en un congelador a temperatura bajo cero durante un periodo de siete días y con esto eliminar los insectos antes de que sean separadas esas semillas infectadas para poder continuar con el empaque y el almacenamiento. Todas aquellas semillas de desecho deben ser eliminadas cuidadosamente con la intención de evitar que se propaguen enfermedades o insectos hacia las semillas sanas. C. Inspección para detectar daños mecánicos y semillas vacías. Colocar las semillas sobre una superficie lisa, de color contrastante al de las semillas y con buena iluminación, permitirá detectar daños físicos y presencia de semillas vacías. D. Realización del análisis de pureza. Esto ayudará a determinar qué tan limpias se encuentran las muestras y si es necesario hacer una limpieza extra. E. Verificación. Es recomendable realizar una última inspección visual de las semillas para verificar la pureza y presencia de semillas dañadas. De manera natural, las semillas contienen agua libre y agua ligada físicamente. El agua libre está presente en mayor proporción, pero es liberada más fácilmente. Contrario a esto, el agua ligada físicamente se encuentra solo en una proporción muy pequeña, pero al estar adherida a las partículas de hidratos de carbono y proteínas contenidas en las semillas, es más lenta su liberación. Al momento del secado, la temperatura juega un papel fundamental, ya que disminuye la humedad relativa del aire al suministrar calor para la vaporización del agua presente en las semillas. Cabe mencionar que temperaturas alrededor de los 42 grados Celsius son perjudiciales y temperaturas sobre los 50 grados Celsius pueden causar fracturas internas, cristalización en la semilla. Antes de llevar a cabo el almacenamiento de la semilla, se debe realizar un presecado lento al aire libre para reducir el contenido de humedad de las semillas. Este proceso reduce el tiempo de secado en estufa y también minimiza costos. Se recomienda el uso de bandejas o cajas de cartón. Que permitan la libre circulación del aire y faciliten su manipulación, ya que es necesario dar vuelta y mover periódicamente la semilla para un secado uniforme. Aquí podemos ver un secado y podemos ver una báscula. En el presecado debe realizarse antes de determinar el contenido de humedad a través del secado en horno. El contenido de humedad se obtiene de la siguiente manera: A. Pesar dos muestras de entre 4 y 5 gramos de semillas en los recipientes. B. Las muestras deben secarse durante la noche en un lugar cálido y seco. C. Posteriormente, las muestras deben ser pesadas nuevamente en sus recipientes para determinar la pérdida de humedad mediante una resta. D. Finalmente, se calcula el contenido de humedad con base en el peso fresco. El, método de extra el proceso de extracción de semillas de los frutos o conos es un paso crítico para un almacenamiento adecuado. Las semillas que poseen un alto contenido de humedad no deben secarse directamente al sol, ya que se les puede provocar daño por calor. Por tal motivo, es recomendable secar con anterioridad en la sombra con la intención de bajar el contenido de humedad y así puedan ser expuestas al sol. Estos autores mencionan que se debe llevar a cabo un secado en horno en casos donde, número uno, el clima no permite el secado al aire libre. Número dos, en algunas especies refractarias que no responden al secado al sol. Tres, en conos erótinos, los cuales requieren de altas temperaturas para abrirse. Varios de estos conos se abren al ser expuestos a temperaturas que van de 70 a 80 grados Celsius, ya que es en este punto donde la resina se derrite y se abren los conos. Lo cual no sucedió con las especies de endémicas bajo estudio. Si bien la facilidad de extracción depende de la especie, la madurez de los conos, vainas o frutos y de los equipos disponibles, en el caso de los conos en estado natural, al madurar las semillas y al abrirse el cono, el viento es el encargado de sacudir los conos, provocando el desprendimiento de estas para su posterior dispersión. En los centros de acopio, la técnica consiste en secar hasta que las escamas se abran y luego se someten a un tratamiento mecánico o manual consistente en el volteo de las semillas dentro de un tambor o en el trillado para poder separar las semillas. En el caso de las dos especies de estudio, Picia Martínez y Picia Mexicana, fueron necesarios la ventilación y aireamiento de un mes previo al secado en estufa para las dos especies. La temperatura y tiempos establecidos difirieron grandemente de los reportados para conos ótimos. La temperatura que se usó para el secado y apertura de los conos fue de 40 grados Celsius en estufa de secado con flujo de aire. Se observó que la mayoría de los conos de pisía mexicana abren en las primeras 48 horas en la estufa de secado. Sin embargo, hubo casos en los que se tuvieron que dejar hasta una semana en la estufa, aunque fueron pocos, menos del 10% del total de conos, cuidando que la temperatura se mantuviera estable en los 40 grados Celsius establecidos para evitar problemas de pérdida de viabilidad de las semillas. Más aún, las semillas que duraron una semana en la estufa dentro de los conos no perdieron su viabilidad a la temperatura de 40 grados Celsius. Los métodos empleados para extraer la semilla dependen básicamente de las características del fruto cono. A continuación, se hace una breve referencia sobre dichos métodos. Secado de los frutos sin calor artificial. Es el método más usado, pero también el de mayor riesgo, ya que puede deteriorar el lote de semillas. Consiste en exponer las semillas a la luz del sol y al viento. Para ello, las semillas son colocadas sobre una plataforma de concreto a secado o bien sobre una carpa de plástico, para que por acción natural del viento este pase a través de las semillas absorbiendo su humedad un inconveniente es que es un tipo de secado muy lento y puede llegar a presentarse enmohecimiento o ataque de plagas a las semillas. secado bajo techo es un método muy lento y menos drástico para secar conos o frutos previo a la extracción de semillas esta técnica es muy similar al oreo previo o presecado la diferencia es que este es el único método de secado y no se combina con calor solar o calor de estufa. Es necesario que las semillas estén extendidas en una capa fina y en habitaciones con una buena ventilación. En este tipo de secado se recomienda utilizar bandejas con base de tela mecánica para facilitar la circulación del aire. Secado al sol. Ideal para el secado de conos y frutos de aquellas mm -hmm. especies que soportan altas temperaturas. Es empleado generalmente durante la estación seca del año en climas tropicales, subtropicales o templados cálidos, donde se garantiza el éxito de esta técnica sin la necesidad de emplear estufas. Secado de los frutos o conos con calor artificial. Secado en horno o estufa. Se emplea principalmente en las coníferas en situaciones donde el secado al aire libre no es posible, ya que al no poder controlar la temperatura del aire y la humedad los conos pueden cerrarse nuevamente y en ocasiones puede producirse un endurecimiento de conos, lo que ocasionará que no reaccionen al secado y no se abran. En cambio, el calentamiento artificial sí es posible controlar las condiciones de humedad y temperatura del aire. Dada la naturaleza de las piezas bajo estudio, esta fue la opción adecuada para el control de temperatura y tiempo sin pérdida de la viabilidad de las semillas. El secado en horno tiene sus ventajas y desventajas. La primera ventaja es que este tipo de secado reduce el tiempo de manipulación, por lo tanto hace que el proceso sea continuo. Por otro lado, el secado artificial exige instalaciones de aparatos muy costosos, por lo que el uso de estos aparatos se recomienda solo cuando se tenga la suficiente semilla para compensar dicha inversión. Este tipo de secado en horno o por calor artificial debe de hacerse a la brevedad para no dañar la viabilidad de las semillas. De tal manera que el manejo adecuado es aquel en donde los conos se exponen a una corriente de aire cuya humedad debe ir disminuyendo gradualmente y así propiciar la desecación y apertura de los conos. Existen tres técnicas dentro de este tipo de secado: estacionario, intermitente y continuo. En el caso específico de Picia Martínez y Picia Mexicana, fue necesario el secado continuo en estufa sencilla de dos bandejas. No fue costoso y se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La temperatura que se usó para la desecación en la estufa de secado con flujo de aire fue de 40 grados Celsius con un tiempo de variación promedio de 24 a 72 horas en función de la apertura de las escamas de los conos. Se observó que la mayoría de los conos de Picea Martinez y Picea mexicana abren en las primeras 48 horas en la estufa de secado. Sin embargo, hubo casos en los que se tuvieron que dejar hasta una semana en la estufa, aunque fueron pocos, menos del 10% del total de los conos, cuidando que la temperatura se mantuviera estable en los 40 grados Celsius establecidos para evitar problemas de pérdida de viabilidad de las semillas. Aquí se muestra una figura donde viene el secado de, de las semillas de pisea mexicana en la estufa que se encuentra en el CIDIG, en el CIMA. Previo a la introducción eh, en la estufa genérica de secado de flujo continuo, los conos se pasaron a bolsas de papel con el cuidado y control de la identificación de los conos de cada árbol muestreado. El protocolo seguido fue el de revisión de los conos a las 24 horas y si la apertura de las escamas no fue suficiente para permitir la salida de las semillas. Fue necesario dejar las otras 24, 48 horas más o forzar su apertura manual. Sin embargo, hubo necesidad de dejar algunas durante una semana para evitar el daño por la apertura manual forzada. Como ya se sobremencionó anteriormente, para controlar la temperatura óptica de, óptima de secado de 40 grados Celsius constante para estas dos especies, es preferible el uso de estufas de secado o gel de sílice. Sí, seguimos avanzando. El almacenamiento es la conservación de las semillas. Esto puede ser en condiciones ambientales normales, siempre y cuando sea por cortos periodos de tiempo ya que dependen de las condiciones ambientales del sitio de almacenamiento y de la época del año o bien bajo condiciones ambientales controladas. Un adecuado almacenamiento de las semillas mantiene el nivel de viabilidad lo más alto posible. Las estrategias de almacenamiento a utilizar dependerán básicamente del tipo de germoplasma y de los objetivos de dicha conservación. Entre los diferentes procesos por los que pasan las semillas deben existir periodos de almacenamiento. Los cuales presentan puntos críticos entre los que están mantener la identidad de los diferentes lotes de semilla y el otro es mantener la viabilidad. Para el almacenamiento temporal, se deben usar recipientes permeables, como por ejemplo sacos de tela gruesa, cribas apilables o canastas planas. En el caso de las condiciones de almacenamiento para Picea Martínez y Picea Mexicana, se usaron bolsas o recipientes herméticos para evitar el paso de la humedad del exterior y se almacenaron para su posterior análisis a corto, mediano y largo plazo a 4 grados Celsius. Los periodos de almacenamiento se pueden clasificar como se muestra a, continu a continuación. Hasta un año ocurre cuando la producción de semillas y la forestación se realizan anualmente y es necesario esperar a la época adecuada para sembrar. De uno a cinco años o más se presenta cuando hay especies cuya fructificación ocurre a intervalos de varios años y la recolecta de semillas se realiza en un año bueno. Dicha cosecha, cosecha debe ser suficiente para satisfacer los requerimientos anuales de forestación, especialmente en aquellos años donde la producción de semillas es escasa, de largo plazo. Este es con fines de conservación de recursos genéticos. Este periodo de almacenamiento difiere en función de la longevidad de la semilla, de la especie y de las condiciones de almacenamiento. Existe una regla conocida como la regla de Harrington. Esta regla establece que la sumatoria de la temperatura más el porcentaje de humedad de las semillas no debe ser mayor a 100. Una vez realizado este procedimiento, es posible saber si la semilla puede ser almacenada expuesta al ambiente. A continuación, en la figura se muestra cómo se llevó a cabo el almacenamiento temporal de Mejina en un lugar fresco y seco en bolsas de plástico. En cuanto a la separación de las alas, sí, aquellas especies, eh, este, la separación de las alas depende básicamente de las corrientes de aire. Una vez recolectadas, el ala es eliminada total o parcialmente y cuidando no dañar la semilla. Esto es con la finalidad de reducir el volumen durante el almacenamiento, facilitar la siembra y su limpieza. Al trabajar con cantidades pequeñas de semillas, la eliminación puede hacerse de manera manual, frotando las semillas entre las manos contra una superficie rugosa, contra un sedazo, frotándolas con la mano dentro de una bolsa de tela. Por otro lado, cuando la cantidad de semillas es grande, se aconseja separar las alas de manera mecánica. Estos autores mencionan que de acuerdo con el tipo de ala que poseen las semillas, se requieren métodos diferentes para eliminar el ala. Existen especies cuyas alas desaparecen al caer la semilla, lo que facilita que la semilla penetre en el suelo para germinar posteriormente. Por ejemplo, en pinaces como los pinos y piceas, el ala se adhiere alrededor de la semilla y al abrirse el cono, la semilla se dispersa. Al iniciar la temporada de lluvias, el ala absorbe el agua más rápido que las semillas, aumentando su contenido de humedad y ocasiona que esta pierda su adherencia a la semilla. Sin embargo, para fines de estudio es necesario el proceso mecánica, mecanizado manual. El proceso mecanizado para eliminar las alas de semillas de picea Martínez y picea Mexicana se describe a continuación. 1. Colocar las semillas en una mezcladora de concreto donde perderán parte de las alas. 2. La mezcla se pasa por una máquina limpiadora tamis aire para quitar parte de las alas y demás impurezas. 3. Pasado este proceso, si la semilla todavía tiene parte del ala, se puede eliminar humedeciéndola en una mezcladora de concreto. 4. Finalmente, la semilla debe ser secada. El proceso manual para separar las alas de semilla de picia martínez y picia mexicana. Consistió en la colocación de cribas superpuestas con diferente tamaño de malla. Se colocaron en la parte superior pequeñas cantidades de semillas que fueron pasando a través de las diferentes mallas con reducción progresiva del tamaño de poro hasta que al final se permitió el paso justo de las semillas sin los fragmentos de las alas. La cantidad de agua que contiene una semilla se denomina contenido de humedad. Dicho contenido de humedad es expresado en términos del peso de agua que contiene la semilla con respecto a su peso total antes de ser secada. Otra manera en que se puede expresar el contenido de humedad es con base en la pérdida de peso con respecto al peso seco de las semillas. Antes de que las semillas sean almacenadas, estas deben alcanzar un equilibrio en su contenido de humedad, lo que depende de la especie. En semillas ortodoxas debe realizarse un secado y posteriormente almacenarlas en empaques de preferencia herméticos. Es importante conocer el contenido de humedad ya que este juega un papel importante en la determinación de la velocidad a la cual las semillas comienzan a deteriorarse y también ayuda a predecir el potencial de vida que tendrá la semilla una vez almacenada. El contenido de humedad permisible para almacenar adecuadamente las muestras de pisea bajo estudio varió entre 6 y 9% en un rango de temperatura de entre 0 y 10 grados Celsius, con temperatura usual de 4 grados Celsius. Las semillas fueron almacenadas en bolsas de papel cubiertas con plástico y se identificaron previamente. Cabe mencionar que el control adecuado de las condiciones de humedad y continuo monitoreo es necesario cuando el almacenamiento es, un, es en bancos de germoplasma, pero en el caso de PICEA Martínez y PICEA Mexicana, su posterior uso fue con fines de investigación y fue casi inmediato. Gracias a los trabajos de estos autores, empezaron a utilizar los rayos X para estudiar la formación de las semillas y los factores genéticos y ambientales que inciden en sus procesos de desarrollo. La técnica es un indicador confiable de la viabilidad, ya que presenta buenas correlaciones con los resultados obtenidos en las pruebas estándar de germinación. Desde mediados de los años 80 del siglo pasado, se ha empleado un equipo comercial desarrollando, desarrollado por la empresa Hewlett-Packard, denominado Faxitron HP. 43.805N con éxito en distintas especies forestales. Sin embargo, la técnica con el facitrón requiere de placas radiográficas tradicionales y su revelado químico luego de la exposición de los objetos a la radiación. Actualmente, para el proceso de control de calidad de lotes de semillas, se utilizan una serie de pruebas, ensayos o análisis para determinar sus atributos. Además, en las reglas internacionales para el análisis de semillas ISTA, se dispone de un capítulo específico destinado a la aplicación de esta técnica y tanto ISTA como la Asociación Oficial de Analistas de Semillas AOSA poseen manuales de la técnica para distintas especies. Este fue el equipo facitron este, que utilizó el maestro Eduardo Mendoza Maya este, para llevar a cabo el análisis este, con rayos X de las muestras de... Ambas especies. Las ventajas obtenidas con el uso de la técnica están relacionadas con aspectos de la calidad de semillas referentes al grado de llenado de semillas y frutos, presencia de agentes extraños en el interior de estructuras germinales, existencia de daños físicos de distinta naturaleza y grado de integridad de las diferentes estructuras embrionarias. Por lo que, para el caso de las especies de picea estudiadas, se empleó un aparato Faxitron X-ray MX-20 con software digital propiedad del. La Comnacional Festal Unidad Durango, como se muestra aquí en la figura. Y aquí está un ejemplo de cómo se observan tan, las radiografías resultantes de la evaluación de las semillas de picia mexicana y picia martinesi que fueron tomadas ajá, por el ajá. maestro Eduardo Mendoza Maya. Para el caso específico de picia Martínez y picia mexicana, se pudo observar la presencia de semillas de buena calidad en cuanto al grado de llenado de estas. No se observó presencia de agentes extraños en el interior de las estructuras seminales de ambas especies ni la existencia de aparentes daños físicos. Por lo que se concluyó que se encontraron semillas de buena calidad gracias a la buena integridad de las diferentes estructuras embrionarias, con la subsecuente alta cantidad de semillas llenas y viables, además de notables diferencias en cuanto al tamaño de las semillas en ambas especies, lo cual sí es muy notorio tanto entre PICEA mexicana como en Pisa, este martinés. En cuanto al vigor de las semillas, se conoce al vigor de las semillas como el conjunto de propiedades que determinan el nivel de actividad o potencial que tienen las semillas para germinar, posterior brote de la plántula y desarrollo rápido y uniforme de esta. La prueba de vigor puede ayudar a monitorear la calidad de las semillas en cada uno de los procesos a los que se somete la semilla. La información recabada permite detectar si es necesario aplicar medidas adicionales, como lo son tratamientos fungicidas. Es una prueba más rápida y menos costosa que los análisis de semillas individuales. El vigor de las semillas está determinado por una serie de características tales como A, construcción genética, B, grado de madurez, C, condiciones ambientales y nutricionales a los que ha estado expuesta la planta madre, D, tamaño, peso y densidad, E, grado de deterioro y envejecimiento, F, integridad mecánica y G, contaminación por organismos patógenos. Los ensayos de vigor más usados son los que se mencionan a continuación. A, ensayo frío. B, ensayo de conductividad eléctrica. C, ensayos de crecimiento y evaluación de plántulas. Y D, ensayo de envejecimiento acelerado. En cuanto a normas de seguridad, los trabajadores involucrados en el área donde se trabaja con fungicidas deben conocer los riesgos con los grados de toxicidad de los productos que se utilicen. Siempre debe haber un mínimo de dos personas al aplicar estos productos en lugares cerrados. Colocar avisos y notificar a los empleados cuando se haga la aplicación de fungicidas o en general de plaguicidas. Lavarse las manos inmediatamente después de la manipulación de las semillas. Evitar ingerir alimentos en el área de trabajo. Fumar u otras prácticas antihigiénicas. El personal encargado de la parte operativa de equipos debe portar ropa protectora. Calzado adecuado, tapones contra ruidos, casco, lentes y mascarilla protectora para evitar accidentes en áreas donde se produzca desprendimiento de polvo y partículas que pueden llegar a afectar la visión de los trabajadores. Además, evitar el uso de anillos, relojes y pulseras para prevenir accidentes. Los equipos deben estar conectados a tierra. Evitar la acumulación de agua en sitios donde haya circuitos eléctricos, mantener identificadas en las cajas de interruptores la conexión correspondiente a cada equipo. Los motores de más de 5 HP deben de tener su propio arrancador. Se deben tener los extintores apropiados, cargados y en lugares visibles y de fácil acceso. Números de emergencia visibles en todo momento, revisión periódica de las alarmas de incendio y capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de incendios. Aquí se muestra parte de la bibliografía que se consultó para hacer esta parte del procesamiento de las semillas y este, a grandes rasgos esta es la lectura del texto plano, sí, como actividad para que la desarrollen los estudiantes de media superior. Reitero, conozco que este taller va dirigido a personas de educación superior y posgrado, así como de colegas doctores. Pero vuelvo a comentar que me interesa mucho la incentivación de las vocaciones científicas desde la temprana edad de educación media superior para tratar de invitarlos y de que tengan más curiosidad y que se vengan más a estas áreas este, científicas. Y Muchas finalmente gracias, pues doctora. bueno, aquí este nada más rápidamente estas este, fotos son muy buenas. Esta foto fue tomada por el señor Jonathan Sánchez Torres, es de las tres son de picea Y ¿sí? Acá, acá puedes ver este cómo están los conos, como ya nos había explicado la doctora Soco en la mañana en su, en su parte de, taxomon, de taxonomía cómo se ve este cómo se ven las asículas de, de esta picea y cómo se ve este el cono. Eh, o el fruto y aquí en esta eh, imagen que tomó el maestro Eduardo Mendoza Maya, si recuerdan esta fue una radiografía, eh, pueden ver cómo están las semillitas, podemos observar que realmente se ve muy bien el embrión, se ve bien definido en casi todas las, en todas las semillitas. Pues por mi parte sería todo, este, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Estoy teniendo problemas con. El, con no sé si es su internet o, o aquí conmigo. No sé si me escuchen. Sí, te escucho, pero ahorita me apareció a mí el mensaje de que mi red, mi internet, tenía baja señal. Entonces, ah, okay. no sé si me quedé congelado un buen rato en la lectura. No, en la, en la lectura sí estuvo bien. Eh, más bien en este ratito último, sí se escuchó un poco cortado. Sí, sí, me parece que la intensidad está muy variable del Internet. Ok. Entonces, bueno, una, una, una pregunta que tenemos aquí sobre dónde podemos saber más sobre el tema o, o capacitarnos sobre el tema. Sobre el tema de procesamiento de la semilla. Bueno, eh, afortunadamente sobre el procesamiento de la semilla para diferentes sí. tipos de semillas en general, hay una vasta cantidad de manuales disponibles ya. Lo interesante de, este, como lo mencionaba, de la AOSA o de la ISTA, están disponibles en línea. Aquí en la diapositiva donde mostré la, las referencias bibliográficas, este, ahí vienen, están este, están, este, disponibles. En cuanto aquí a la novedad, es lo que se hizo para el procesamiento de las, de las semillas, tanto de Epicea mexicana como de Epicea martinesi, que sí difirió de, de otro tipo de semillas ortodoxas. Sí. Y fue a este, la temperatura estándar de 40 grados Celsius. No sé si este, me quedé congelada o si ¿sí se alcanzó a escuchar. Yo ya no la escucho. Ya se escucha muy cortado. No sé si las demás Violeta, ¿me escuchas? No, no la escucho, pero igual si las demás personas la, la escuchan, pues no hay tanto problema. Ok, bueno, este, bueno básicamente recapitulando, eh, este, están aquí en, de, de la diapositiva, de una de las últimas diapositivas, vienen algunas referencias solamente de lo que se usó. Este, les recomiendo visitar las páginas de Lista y AOSA. Viene este todo sobre procesamiento de semillas y en el manual este técnico de, de picea Mexicana y Pisa martinesi vienen las especificaciones técnicas para el procesamiento de estas dos especies endémicas. Ok, entonces, pues ya si sí, no hay ninguna otra pregunta, este podemos... Nada más una última pregunta. No sé si gusten dar un minuto, un minuto este. para ver si hay otra pregunta o procedemos con, con la doctora Carmen. Nada más una indicación. Este, para los jóvenes de media superior, recuerden, la instrucción fue verbal. Sacar ideas previas de cada diapositiva y creo que ya me congelé. Glosario y a escoger entre un diagrama radial, un diagrama de flujo o un este, mapa conceptual. De todos modos, este, a los grupos de WhatsApp de mis estudiantes de media superior les voy a hacer llegar solamente la instrucción porque el material de consulta es este video de este, es todo este video del, del taller. Eso sería todo. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias. Hasta... Bueno, entonces seguimos con la doctora Carmen Zulema Quiñones, por favor. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por, por, esta, por estas charlas que, que se han estado teniendo. Buenos días, espero y, y se escuche muy bien mi audio porque tengo también un poquito baja la señal. Este, pero bueno, eh, me voy a permitir eh, presentarme. Primero que nada, eh, mi nombre es eh, Zulema Quiñones Pérez. Actualmente estoy adscrita a, al Departamento de Ingenierías del Tecnológico Nacional de México, Campus Valle del Guadiana. Y pues bueno, ya tengo algunas, uh, algunos años trabajando en colaboración con el, con el equipo de trabajo de este proyecto en los temas de, de PISEA específicamente. Pues bueno, está ya compartiéndose la pantalla. No sé si, si me puedas confirmar, por favor, Violeta, si se, si se escucha, si se está observando la pantalla. Sí se escucha, pero no, bueno, yo no alcanzo a verlo la pantalla. Solamente se ve la foto de perfil que tiene. Ah, ok, muy bien. Entonces voy a, voy a compartir nuevamente. Sí, por favor. Ahí podemos ver ya la, la pantalla. Sí. Me parece que ya se está eh, abriendo, ¿verdad? A ver, permítame. Bueno, yo, uh, me comentan que aquí de parte de, del, de otro, del otro moderador, que Que no se ve la pantalla. Solamente se ve el, la portada del taller. Ah, sí. Apenas voy a voy a ah, okay. iniciar. Sí. Okay. Sí. Ok, muy bien. Entonces, este, pues bueno, eh, como ya estuvieron aquí comentando mis compañeros, este es eh, uno de los temas también que forma parte de, de, este, de un manual que se generó a partir del proyecto Cambios demográficos, reproducción y estatus de poblaciones naturales de Pisea mexicana Martínez y Pisea martinez y Patterson en México, especies susceptibles a eventos de variabilidad climática. Y pues bueno, el, el tema de, de hoy es eh, precisamente lo que es el, el, el tema de almacenamiento de la semilla, no menos importante, este, eh, y pues que lleva secuencia también con el tema anterior de la doctora Claudia Bailón. Esto forma parte, este forma parte del manual técnico de recolecta, manejo y propagación sexual de picea Mexicana Martínez y picea Martínez martinez y Patterson. Sí, entonces, eh, pues bueno, me voy a... Voy a iniciar este este es el, el contenido que se va a estar viendo en esta en esta charla. Eh, si sí se tarda un poquito en cargar estoy mirando por aquí pero ahorita ahí ahí, ahí va la ahí va la presentación ahí está el contenido este eh, bueno aquí están los los temas que vamos a tocar de manera muy breve la introducción el estado de la semilla, las condiciones de almacenamiento y envejecimiento de las semillas, la atmósfera de almacenamiento, el contenido de humedad de la semilla y la temperatura de almacenamiento, los recipientes para el almacenamiento y solamente mostrar algunas de las referencias que se, que se siguieron para este proyecto. Pues bueno, eh, perdón, aquí está la, la primera lámina. Si sí, sí, se tarda un poquito en cargar. Ahí está. Eh, para puede... iniciar, ¿sí? Ah, sí, perdón. Eh, de este lado sí, car sí carga un poquito rápido, más rápido. Ah, muy bien. Usted. Sí. Ok, muchas gracias. Sí. Muy bien, bueno, pues eh, es, es importante primero, aunque el tema pues es, es realmente un tema sencillo, y a lo mejor, este, hasta cierto punto, pues lógico se pudiera decir, es importante hacer hincapié en algunos detalles muy específicos, pues para estas dos especies. La, el almacenamiento de las semillas se define como la conservación de semillas viables desde el momento de la recolección hasta que son requeridas para la siembra. Sí, todo ese proceso, todos los procesos que se consideran o que se toman en cuenta desde que la semilla se recolecta en campo hasta que se va a sembrar, esa parte es muy importante y ahorita vamos a ver cuáles son los factores y todo lo que se debe considerar en ese, en ese periodo. ¿Cuál es el objetivo principal de, este, de esta etapa? Pues bueno, es proteger la semilla de posibles daños y minimizar la pérdida de germinación y de vigor. También es muy importante para mantener su identidad, su condición física y su pureza. Por lo general, por condiciones de madurez fisiológica, las semillas maduras pues van a presentar máxima calidad en términos de germinación y de vigor. A partir de este momento, ocurre una pérdida progresiva de la calidad de las semillas. Por eso es muy importante esta etapa. ¿sí? Este, es proveerle a la semilla de todas las condiciones adecuadas para que se mantenga lo más viable o lo más vigorosa posible para cuando sea utilizada para la siembra eh, en el caso de, de estas especies y otras que son utilizadas o que son destinadas para, la, para forestar un área pues se siembran inmediatamente después de la recolección en este caso no se va a requerir un proceso o un procedimiento de almacenamiento pero cuando este, ocurre lo contrario, el almacenamiento pues es fundamental para las especies que no pueden ser sembradas luego de la cosecha. Entonces aquí pues hay que encontrar el, las, lo, los, lo adecuado para esta semilla para que no pierdan su calidad fisiológica. Debido a que no es común que la fecha idónea para la siembra coincida con la fecha de recolección de la semilla, que es lo que ahorita mencionábamos, pues lo ideal es almacenarla durante periodos de tiempo diversos. Esto, obviamente, dependiendo del objetivo o para lo que se vaya a requerir la semilla, e y también dependiendo de la especie. De en este caso, vamos a clasificar estos periodos en tres formas. Primero, hasta un año. ¿sí? En este caso es cuando tanto la producción de la semilla como la forestación se van a realizar de manera anual. Sin embargo, bueno, es necesario esperar la temporada idónea para la siembra. En el caso de 1 a 5 años o más, en este caso es cuando la especie fructifica en abundancia a intervalos de varios años y debe recolectarse en un año bueno de semilla suficiente para satisfacer las necesidades en los años intermedios en lo que la producción de semillas es escasa, que esto generalmente ocurre mucho en, en las especies forestales, ¿verdad? Tenemos años semilleros muy buenos, tenemos años semilleros no tan buenos. Entonces, en este caso, pues es importante asegurar esa semilla para eh, la siembra cuando ésta se, cuando se requiera. Y finalmente, tenemos el periodo de, este, de almacenamiento a largo plazo. Este generalmente se utiliza eh, para fines de conservación de recursos genéticos, ya sea en, barco, en bancos de germoplasma, y pues eh, son procedimientos más específicos que requieren otro tipo de técnicas como la crioconservación, que ya mencionó ahorita la doctora Claudia, y algunos otros. Para el almacenamiento de la semilla es muy importante considerar diversos factores. En esta lámina podemos observar estos factores. El primero de ellos es la supervivencia de la semilla. En este caso, este, se, requiere, se refiere principalmente a la viabilidad que tiene la semilla, es decir, la capacidad que tiene para permanecer viva, que cuando sea requerida, germine y produzca una plántula capaz de generar un crecimiento autotrófico en este caso bueno las, las, eh, la longevidad de las semillas es una característica muy particular de cada especie es determinada por el genotipo y también va a ser influenciada por condiciones ambientales durante su desarrollo en la planta madre por el manejo post cosecha e incluso por su procedencia los niveles de longevidad y calidad de la semilla van a depender de la eficiencia con la que se realice el almacenamiento sí por eso es muy importante eh, lo que es el ambiente de almacenamiento, que es otro de los factores que se deben de considerar, la duración del almacenamiento y por supuesto la especie. ¿sí? Por eso debemos de conocer muy bien las especies con las que estamos trabajando y cuál es el objetivo para lo cual queremos nosotros almacenar nuestra semilla. Y pues bueno, eh, aún siguiendo adecuadas condiciones de almacenamiento, la semilla puede perder su, su viabilidad si, si desde el principio no se encuentra en buen estado. Por eso es muy importante el siguiente eh, tema, que es el estado de la semilla. Aquí vamos a considerar diversos eh, factores. El primero de ellos es eh, la madurez de la semilla. Si una semilla es recolectada, cuando uno está inmadura, es probable que pierda su viabilidad rápidamente. Por el contrario, aquellas que se recolectan plenamente maduras la conservan por más tiempo. Y bueno, esto puede ser debido a que la, el desarrollo de la semilla pues tiene un proceso. Entonces, si nosotros cortamos ese proceso, es probable que ciertos componentes o compuestos bioquímicos que son importantes para inducir diversos procesos de la semilla, pues no se forman. Entonces, esto pues eh, lo que hace es que evita que tengamos una semilla viable o, o, que, o con una viabilidad este, ad, adecuada, ¿no? Precisamente que nos, que nos ayude a tener un almacenamiento de la semilla, pues que nos garantice una correcta germinación. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este, este factor primeramente la madurez de la semilla. Otro factor importante son los efectos parentales y anuales eh, aquí pues es, es eh, importante observar esto por ejemplo en campo cuando se están haciendo las, las recolectas en un árbol madre de alto rendimiento pues el porcentaje de semillas viables suele por lo general ser más elevado que en un árbol de escasa producción. Además, es importante también en los años, ahorita ya lo mencionábamos, en un año semillero bueno, pues un determinado árbol eh, madre o este, tendrá un porcentaje de semillas viable más alto en comparación con un año de escasa producción de semilla. Por lo tanto, pues es posible que las semillas recolectadas de, de árboles madre de alto rendimiento sean las que tengan una vida más larga en condiciones de almacenamiento. También por eso es importante tomar en cuenta este factor, ¿verdad? Otro de los eh, factores a tener en cuenta es la ausencia de daño mecánico. Aquí es muy importante considerar esto, sobre todo desde que se hace la, la recolecta en campo, ¿verdad? Ahí es donde podemos tener eh, algún daño en los conos y después también muy importante el proceso de extracción y limpieza de los mismos, ¿sí? Entonces, en, est en estas especies como Picea mexicana y Picea martinezii se recomienda muchísimo tener mucho cuidado en estas etapas y evitar el calor excesivo, este y el secado durante la extracción, ya que las semillas secas se pueden dañar más fácilmente que aquellas que tienen o que contienen un cierto grado de humedad. Entonces, aquí es muy importante también este, cuidar esos, esos aspectos cuando estemos haciendo la, la extracción. Ya se mencionaba ahorita en el tema anterior algunos de, las, de los métodos que se siguen para hacerlo, ¿no? Y pues que consideran, por supuesto, el secado y, este, y las temperaturas adecuadas a las que se debe realizar. Otro factor importante es la ausencia de deterioro fisiológico. Aquí, este, si tenemos una manipulación deficiente en el bosque durante el tránsito o durante el procesamiento, se va a deteriorar fisiológicamente las semillas, aun cuando no exista un, posteriormente un daño mecánico o un daño por hongos. Entonces, en el caso de las semillas de, de picea, deben disponer de ventilación suficiente para evitar una respiración rápida y el recalentamiento. Entonces, debemos de cuidar muchísimo eh, esta parte, ¿no? La ausencia de hongos e insectos, bueno, pues es otro de los, de los factores principales. Este, aquí, por ejemplo, aunque la temperatura sea baja, que pueda evitar la aparición de, de hongos eh, e insectos, es necesario evitar la recolección eh, de semillas que presenten una alta incidencia de ataques de hongos e insectos. Esto se observa generalmente en campo, ¿verdad? También. Y efectuar todas las operaciones de recolección. Pues bueno, eh, recolección, transporte y procesamiento con mucha rapidez dentro de lo posible, ¿verdad? Sabemos que el proceso de recolección, ya lo vimos a, en, hace un momento con el doctor Celestino, tiene sus etapas de eh, importantes que hay que considerar cuidados, este, seguridad y todo eso, pero bueno, cuidando mucho siempre el material que se está recolectando aquí no se recomienda el uso de plaguicidas eh, ya que algunos de ellos o la mayoría requieren de agua para su aplicación y esto pues, puede afectar la viabilidad también de las semillas o la posterior uh, infestación de algunas, de algunos hongos, por algunos hongos verdad Otra, otro factor importante es la viabilidad inicial esta es un, una de las, pues, de las características que inicialmente poseen las semillas y una capacidad de germinación alta Presente, presentan en el almacenamiento una longevidad mayor que aquellas que tienen una viabilidad inicial baja, ¿verdad? Aquí este, se recomienda antes del almacenamiento y sobre una muestra a lo mejor de, de cada una de las especies eh, o de cada lote de las semillas efectuar algunos ensayos de germinación, precedidos en el caso necesario por un tratamiento apropiado para, para romper la latencia a fin de determinar el tiempo probable durante el que la semilla conservará su viabilidad una vez almacenada. Esto, esto nos puede ayudar muchísimo para determinar los tiempos, ¿verdad? La duración de la semilla eh, de las semillas viables está correlacionada con, los, con el porcentaje de ellas que germina en el ensayo inicial. ¿Sí? Entonces es, es bastante importante esta, esta etapa. Eh, to, de hecho, todos en conjunto, todos los factores, pues son muy importantes tomarlos en cuenta. ¿sí? En, en el caso de, ya específicamente de Epicea martinetsi, de Epicea mexicana, la, la madurez de las semillas se encontró en, este, en estos ensayos que generalmente están maduras cuando se observa una coloración oscura. En el caso de Epicea martinetsi, esto sucede a partir de noviembre. Y en el caso de Epicea mexicana, se observó a partir de octubre. Para lo que es la viabilidad, eh, bueno, en el caso de las poblaciones de Epicea mexicana y Epicea martinetzi, aunque el potencial de semillas es alto con respecto a otras coníferas esto es de 103 y de, a, a, alrededor de 100, de 100 y 260 semillas respectivamente, la eficiencia de semillas es muy baja. Y por lo tanto, también el número de semillas viables, ¿verdad? Esa es un, un, una, una situación que se tiene con estas especies. Para Apicea martinetzi y Apicea mexicana se observó una eficiencia de semillas en un rango del 3 al 31% y del 20 al 37% de viabilidad, respectivamente. Entonces, eh, bueno, estos valores nos hablan también muchísimo de la importancia que tienen estos temas también pues para la conservación de, la, de estas especies. Ya vimos la importancia, ya vimos por qué, están, por qué tienen ese estatus y por qué es importante su, su conservación. Pues bueno, ¿cuáles serían las condiciones de almacenamiento y envejecimiento de las semillas? Eh, pues al igual que, que todos los demás seres vivos y que muchas de las semillas que se utilizan... Ya sea en, en la agricultura o, o, en este caso, en cuestiones de, 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 del bosque, de especies forestales, etcétera, ah. las semillas sufren un proceso de envejecimiento que culmina este, en la muerte, ¿verdad? Entonces, eh, en, en el caso de las semillas ortodoxas, el proceso de envejecimiento y deterioro está tan influido por las condiciones de almacenamiento. Que la edad de las semillas, indicada únicamente como el periodo transcurrido desde la maduración y recolección, no expresa suficientemente el grado en que han envejecido, en, en el sentido de perder viabilidad y acercarse al deterioro irreversible de la muerte. Para describir el grado de deterioro de las semillas, medido por la reducción de su capacidad de germinación, en este caso se emplea el término edad fisiológica. ¿Sí? Y pues bueno, aquí en este caso es probable que algunos de esos cambios fisiológicos que suceden en los tejidos celulares estén asociados con el envejecimiento de las semillas. Aquí voy a mencionarles algunos de ellos y el que se dice ahorita que es el, el más importante, o, o no tanto el más importante, sino como el que tiene mayor influencia sobre el envejecimiento de las semillas. Primero tenemos la pérdida de reservas nutricias durante la respiración. Eh, aquí en este caso puede ser por ejemplo una disminución eh, de las proteínas y de los azúcares no reductores acompañada de un incremento de los azúcares reductores y los ácidos grasos libres. Eh, también puede haber una acumulación de sustancias tóxicas o inhibidoras de crecimiento esto pues es muy importante ya que no permite el desarrollo adecuado también pues de la semilla verdad? Y obviamente todo tiene repercusión pues en la viabilidad de la semilla o este, en, pues sí, en tener una semilla adecuada para cuando se vaya a requerir su siembra. Otra, otro factor importante es la pérdida de actividad de los sistemas enzimáticos. Pues bueno, sabemos muchos procesos dependen de enzimas importantes aquí. Obviamente va a haber problemas también ahí en esos, en esos procesos y este, seguramente muchos de ellos no se van a completar de manera adecuada. Otro de ellos es, son las alteraciones del ADN este, que producen aquí pues, eh, generalmente algunas mutaciones genéticas y también pueden producir daños fisiológicos. Y finalmente, la liberación de los radicales libres que dañan a la célula. Estos radicales libres este, son, pueden reaccionar con otros componentes de la célula y, por, y la pueden terminar dañando, ¿verdad? Aquí no está claro todavía este, hasta qué punto estos efectos causan el deterioro, todo en general. Puede ser algunos de los síntomas nada más, pero en el caso de la liberación de radicales libres es el primer efecto del envejecimiento. Este, que sufren los diversos sistemas de las células, ¿verdad? Y no nada más en, las, en este caso en las, en las semillas. Eh, y aquí pues es el, el resultado, por supuesto, de estos, de estos eh, radicales y la posterior reacción con otros componentes que dañan la, en, por completo las células de las, de las semillas, específicamente hablando de, 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 de células en las semillas, ¿verdad? Y bueno, pues cualquiera que sea el mecanismo, exacto de estas de estas semillas eh, se coinciden que lo que refiere a las semillas ortodoxas la pérdida de viabilidad es un fenómeno que está regido en gran parte por la respiración o la tasa de respiración entonces es probable que todas las medidas que reduzcan la tasa de respiración este, sin producir por supuesto daños en la, en la semilla nos ayuden a prolongar la vida de la semilla almacenada esto puede ser sencillamente las, eh, controlar el controlar los niveles de oxígeno, el contenido de humedad y por supuesto el contenido de la temperatura y aquí tenemos algunas este, eh, pues te, eh, algo que sepa, tratamientos tratamientos que podemos considerar para almacenar las semillas son algunas sustancias antioxidantes y ¿sí? relacionado mucho a lo que estábamos comentando ahorita el almacenamiento de nitrógeno líquido o crioconservación el almacenamiento, el almacenamiento en una atmósfera rica en dióxido de carbono y cubrir la testa con parafina, látex y ceras. Eh, todo esto es, es importante pues para, para evitar la la peroxidación de la semilla, ¿verdad? Y, y, y la formación de los radicales eh, libres. Aquí, pues, la, la forma más usual es reducir la tasa de respiración aeróbica, con, eh, lo cual consiste en excluir el oxígeno de la atmósfera que rodea las semillas. Y aquí, pues, podemos, o es muy común el, el, el sustituir el oxígeno por el dióxido de carbono, ¿sí? Y o ya sea también nitrógeno líquido para bajar este, la, la o para, para tener un, un este, una baja, una baja tasa de respiración. Hay diferentes métodos, el, eh, uno de los más sencillos pues es eh, el, el llenar lo más posible recipientes herméticos y dejar solamente una pequeña cantidad de un espacio, lo que, lo que significaría tener una, una mínima cantidad de aire en comparación con el volumen ocupado por las semillas y bueno esto aquí se consumirá el oxígeno y se producirá dióxido de carbono este la combinación resultante es eh, pues más dióxido de carbono que oxígeno es probablemente favorable para la longevidad de las semillas este bueno aquí estamos viendo algunos otros tratamientos utilizados lo que es el almacenamiento en medio líquido tratamientos con inhibidores de germinación como el ácido abscísico y el método del secado parcial, luego de sumergir en fungicida, se seca solamente la superficie. Y bueno, hablando ya específicamente de los factores que son la humedad y la temperatura que también son muy importantes en en la etapa de almacenamiento, para mantener la viabilidad pues son dos de los factores importantes, ya ya mencionamos también algunas otras cosas a tomar en cuenta. Eh, la mayoría de las especies sufren un proceso de desecación natural en la planta madre. Esto es aproximadamente un 20% de humedad o menos. Este, y bueno, esto puede determinar el final de la fase de formación y desarrollo y direccionar el metabolismo hacia una fase de germinación. Posteriormente, se puede continuar el secado en forma artificial hasta contenidos de agua muy bajos, del 5 al 12% de humedad sin que las semillas se deterioren, ¿verdad? Aquí es muy importante, por lo, por lo tanto, estar siempre monitoreando esos factores. Eh, normalmente su longevidad aumenta este, conforme disminuye su contenido de agua y se reduce la temperatura de almacenamiento. Esto específicamente para semillas este, de, de picea, ¿sí? En este caso, pues las, las semillas ortodoxas no, en frutos no se secan en la planta madre, por eso es muy importante que una vez extraídas se puedan emplear estos métodos para secarlas sin problema y bueno, este, tener un, una, un contenido de humedad adecuado. En este caso, un contenido de humedad cercano al 8% y bajas temperaturas nos permite mantener semillas viables hasta por 100 años, ¿sí? Eh, las especies del género Picea pueden almacenarse a temperaturas bajas inferiores a 0 grados centígrados durante largos periodos. La mayoría de las especies forestales, por ejemplo, especies del género Pinus, de eucaliptos, Picea, poseen un tipo de semilla ortodoxa pero sin cubierta dura. Por ende, eh, durante su tránsito o procesamiento deben disponer de suficiente ventilación. Para evitar la respiración rápida y el recalentamiento, y así evitar un daño fisiológico, ya lo mencionamos ahorita en las otras láminas. Por ejemplo, las semillas de Pinus quesilla y Pinus mercusí conservaron una buena viabilidad durante cuatro años, almacenadas con un contenido de humedad inferior al 8% en recipientes herméticos y este, utilizando una temperatura entre los 0 y los 5 grados centígrados. Para el caso de Pisea Pungens, el, el contenido de, de humedad y la temperatura empleados para su almacenamiento suelen ser de, entre el 6 y el 8% de humedad y menos de 4, del 4, de 4 grados centígrados ¿sí? para poder mantener su, estas semillas este, de manera adecuada. Y bueno, pues en el caso de piseas y pinos, lo ideal es, es bueno, es, eso son varios, fact, varios, este, um, algunos valores se manejan un poquito, varían un poquito entre, entre lo que se ha reportado en la literatura, pero aquí, bueno, lo ideal es dejar las semillas en una ventilación sombreada, fresca y bien ventilada. En última instancia, se tiende a equilibrar entre el 6 y el 8 por los contenidos de humedad. En el caso de Epicea mexicana, Epicea Martinezis, se sugiere mantener el contenido entre, los 8, y los, y el 12, entre 8 y 12% de humedad con temperaturas de 2 a 4 grados centígrados. Además, se debe controlar un cuarto frío en donde se tenga un contenido de humedad de al menos un 40%. Entonces, estos valores son muy importantes a tener en cuenta este, para, para la, el almacenamiento de semillas de estas dos especies. Y pues bueno, ya finalmente mencionarles así de manera muy rápida, pues existe una gran variedad de, de recipientes para, para almacenarlos, ¿no? desde empaques herméticos y materiales opacos o, o materiales que, este, ámbar y este tipo de, de, de materiales que eviten la entrada de, de, este, de luz. Y pues es muy importante que una vez seco el material... Este, para evitar las fluctuaciones de humedad, se almacenen en un lugar hermético. Entonces podemos tener recipientes sellados, este, existen por ejemplo las bolsas de, de polietileno, otros empaques que se pueden utilizar es por ejemplo canecas plásticas, eh, bolsas de tela y frascos ámbar con cierre hermético. Este, algunos de ellos, pues les digo, hay, hay una gran variedad, pero en el caso de Picia mexicana y Picia martinetsis se sugieren utilizar bolsas de plástico calibre 40, bueno, obviamente aquí dependiendo la cantidad que vayamos a tener, este, de semilla para el almacenamiento. Controlar la identificación es muy importante, este, por lo tanto, pues deben de ir de manera, es, etiquetados de manera adecuada para eh, no tener ahí confusión con, obviamente, con los lotes de semilla a los que pertenecen estas, estas semillas que estén ahí almacenadas, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, aquí hay una gran variedad, en realidad, de, 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 de materiales que se pueden utilizar. Sin embargo, sí es importante este, considerar, pues, aparte a de, los, de los recipientes, muy importante, por supuesto, las, este... Las condiciones, ¿verdad? Que se tengan en, en el almacenamiento. Entonces, bueno, algunas de las referencias que se han utilizado y les agradezco mucho su atención. Eh, este, bueno, ahí mi correo electrónico por si tienen algún comentario o alguna duda que quieran hacer llegar. Y bueno, les agradezco muchísimo eh, por, esta, por esta charla y bueno, pues quedo a la orden para cualquier comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí tenemos uh, unas preguntas. ¿Sí, ¿Sí se me escucha? Sí. Okay. Mire, la primera pregunta sería, ¿qué tanto puede afectar la germinación y viabilidad de las semillas cuando aumenta la humedad por una mala ventilación en una cámara fría y eso hace que las semillas por la humedad aumente de peso? A ver si. ¿sí? Sí, 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 se me escuchó o repito, perdón. Sí, por favor, me podrías repetir. Ok, mire, ¿qué tanto puede afectar la germinación y viabilidad de las semillas cuando aumenta la humedad por una mala ventilación en una cámara fría y eso hace que las semillas por la humedad aumente de peso? Pues bueno, aquí pienso que principalmente pudiera haber algún algún daño por por si aumenta muchísimo la humedad pudiera ser que pueda haber algún daño por por algún hongo en la en la en la semilla no también de, aún después entiendo que esto sería después de haber realizado ya todo el tratamiento este considero que pudiera ser el el daño por alguna la infestación en este caso de algún de algún hongo eh, dice Aquí al final no, no entiendo muy bien donde dice y eso hace que las semillas por la humedad aumente su peso, aumente de peso. Sí, yo, yo creo que se refiere a que las, las semillas agarren yo creo como agua y, 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 y aumenten de peso y puede afectar pues algún procedimiento. aquí es muy importante por eso seguir estos procedimientos. no, este creo que el, es una de las principales. Eh, a lo mejor se suena un poquito. Este, sencillo, verdad? pero realmente el, el, la etapa de almacenamiento es vital y aquí es muy importante conocer las, las especies. no, sobre todo en este caso las especies de epíceas que estamos manejando son especies eh, pues muy susceptibles y, y que se ha reportado baja viabilidad en, en cuanto a la calidad de las semillas. Entonces es muy importante eh, en estos casos contar con un monitoreo adecuado también posterior a, a, los, a los, a cuando ya se le dio el tratamiento, ¿verdad? Entonces es importante también eh, tomar en cuenta eso y pues bueno, estar monitoreando si hay alguna infestación de algún, de algún, este de algún hongo y esto puede ser porque no hubo un, un, un secado adecuado previo al almacenamiento también. Entonces es importante esa parte, ¿verdad? Okay. Bueno, aquí está otra pregunta, yo creo que está ligada con este tema porque es parecida. Es, ¿Hay alguna técnica para poder aminorar el efecto de las semillas una vez que sucedió la humedad y evitar una posible pérdida de calidad del germoplasma? En este caso supongo que se refiere a cuando ya se detectó la humedad después del almacenamiento. ¿Verdad? Eso es lo que entiendo aquí. Aquí no estoy segura exactamente si existe una técnica adecuada o específica, pero pudiera, pudiera hacerse seguramente... Eh, Sí, dice una vez que se detectó la humedad. Bueno, lo que pasa es que se pudiera intentar el, el secado, ¿no? Nuevamente el secado, pero sí estamos eh, arriesgando también en este caso que pueda afectar en un momento dado la viabilidad de, la, de las semillas, ¿verdad? Entonces, este, sí es importante si sí, al inicio de, de, como les comentaba ahorita, podemos hacer una prueba, unas pruebas de germinación pero bueno, si no seguimos adecuadamente los procesos de secado, pues podemos al final afectar esa, esa viabilidad inicial. Entonces podemos intentar nuevamente un secado, pero no es algo que pudiera garantizar a lo mejor la viabilidad al 100% de nuestras semillas. Bueno, aquí está otra pregunta. Dice, ¿cuál considera que es el mejor método de almacenamiento? Híjole, bueno, aquí creo que sí va a ser dependiendo de, de lo, del objetivo, ¿no? Para lo que nosotros queramos usar nuestro, nuestra semilla. Sí, aquí definitivamente hay muchos, hay muchos métodos. Este también va a depender hasta de las uh, primero del, del objetivo de nuestro para qué queremos las semillas, ¿no? Si vamos a hacer reforestación, eh, si vamos a hacer eh, o conservación de recursos genéticos, entonces ahí tenemos que detectar primero el objetivo de nuestro, de nuestro almacenamiento. En segundo lugar, pues también las la incluso hasta la infraestructura con la que se cuenta, ¿no? Porque si tenemos Una disculpa, creo que se me fue el internet aquí. Sí, no se preocupe. <laughs> Estoy batallando un poquito con el, con la red. Sí, pero definitivamente es de acuerdo a, dependiendo pues, del objetivo, vamos a elegir el método adecuado. Entonces creo que es importante eso y considerar todos los, todos los factores y la infraestructura con la que se cuente, pues, para tener un. Un este, o para garantizar verdad un adecuado almacenamiento y sobre todo lo más importante eh, tener una pues una adecuada germinación porque finalmente para eso estamos mm, almacenando nuestras semillas sobre todo este tipo de especies que son tan susceptibles no a, a cualquier daño o a cualquier factor externo Miguel. bueno aquí tenemos otra pregunta eh... Dice, ¿qué factores generan la pérdida de la actividad enzimática? Pues aquí pueden ser varios factores, pero principalmente pudiera ser el, el colectar también las especies antes de tiempo, ¿no? No, no le damos tiempo a, les, a la planta de, de desarrollar sus o de, o de llevar a cabo sus procesos de manera adecuada o a completar sus, sus ciclos, ¿no? Entonces es uno de los factores principales que podemos tener para que afectan en este caso las, las, las actividades enzimáticas, ¿no? Eso sería un, un, algo importante. Muy bien. Entonces, bueno, esas fueron todas las preguntas. No sé si usted quiera hacer algún comentario adicional. Pues solamente agradecerles uh, su atención esta mañana. Si hay alguna duda o algún comentario eh, adicional, pues les, les dejé por ahí el correo electrónico. Estoy a la orden para lo que, lo que se requiera y pues solamente agradecerte la atención y bueno, estamos, uh, seguimos aquí al pendiente de cualquier cosa que pudiera surgir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Les paso al doctor Cristian. Entonces. Muchas gracias para su participación y esperamos a ustedes en mañana, en la mañana a las nueve y vamos a escuchar mucho sobre relaciones de las especies con el clima y la topografía y su crecimiento mañana. Y ojalá si, si gustan este y participan mañana y en el otro día también. Buenas tardes.